Bueno, pues bienvenidos y buenas tardes un jueves más a los directos de la cuneta. Por aquí andamos ya otra vez, perdonadme, pero esta tarde tengo la garganta un poco tocada debido a que en el Rally de Jerez me cogió el aire del hotel y tengo la garganta un poquitín Regulera. me oiréis toser más de una vez. Y bueno, pues No quería dejar pasar este directo tampoco, porque había que darle había que darle caña. hoy a las cuatro pruebas que traemos entre manos, porque son importantísimas. Tenemos hoy con nosotros a Rally de Almanzora, tenemos el Alondra Almendralejo, que es este fin de semana. Hemos tenido que coger pruebas que se van a hacer la semana que viene, porque la que viene, ahora veréis que la semana siguiente va a ser trabajo durísimo el que vamos a tener en la cuneta con la aplicación y con los directos, porque hay un montón de pruebas el fin de semana siguiente, el del 11 y 12 de junio. Parece que han querido hacer coincidir un montón. Y bueno, pues el Rally de Almanzora será no este fin de semana, será el siguiente. El Dan de Almendralejo es este domingo. La Baja TT Extremadura, que estarán con nosotros también en el directo de hoy, será el fin de semana siguiente. Y tenemos la subida a Montoro, que sí es este fin de semana. Empezaremos viernes. La carrera es sábado y domingo. Pero este fin de semana solamente tendremos, bueno, aparte, que se me olvidaba, antes de que se me olvide, porque luego no lo he apuntado aquí, pero bueno, también tenemos este fin de semana carrera en el circuito de Almería con el CABA, el Campeonato Andaluz de Velocidad en Circuito. Este fin de semana también tienen cita en el circuito de Almería. Vamos a empezar directamente con el Rally de Almanzora. Está con nosotros Salvador Segura, que es el presidente del automóvil. Con el presidente joder, de la escudería Barcón de la Almanzora. Él nos comentará ahora cómo va encaminando ya este rally. Ya lo tienen casi todo averiguado. Ya la semana que viene le daremos un repaso a lista de inscritos y horarios. Nosotros lo dejaremos todo montado en la aplicación, por si de momento ahora le preguntaremos a Salva cómo va el tema del público. Imagino que como todas las pruebas de ahora no se sabe todavía o no se sabrá, porque a una semana todavía es temprano para hablar del público. Pero bueno, le vamos a dar un repaso. Voy a beber un poco de agua porque ya está empezando la garganta a darme. Salva, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Buenas y malas, porque yo ya ves cómo estoy. Sí. Me Bueno. cogió el airecito del hotel de Rally de Jerez y todavía arrastro esa dolencia en la garganta. Salva, preséntate para la gente que no te conozcamos, que no te hayamos visto por aquí. Bueno, mi nombre es Salvador Segura, soy el presidente del Motor Club Arcón de la Almanzora y ya llevo 10 años haciendo pruebas aquí en la provincia de Almería. Y nada, pues os sigo todas las semanas, os seguimos, porque la verdad que dais una difusión buenísima al automovilismo y estamos encantados de estar con vosotros y contar un poco más cómo va el Rally Almanzora. Filabre. Nosotros, Salva, encantados de que nos sigáis. La verdad es que ya lo digo siempre. Además, se me nota. Yo, mientras pueda, mi garganta me deje, como en este caso hoy, mi garganta me deje y podamos estar por aquí y le aportemos algo al automovilismo andaluz y extremeño. Pues bueno, gracias a vosotros, que yo también lo digo, porque gracias a vosotros nosotros podemos tener la aplicación funcionando y actualizar. Le pedimos a Salva hace unos días que nos diera para rellenar los accesos GPS, cuanto que los tengamos, que será en breve, le pasaremos para que él tenga y vaya viendo cómo funciona la aplicación, pueda tener a sus oficiales, a la gente, a todo el que pueda, que de momento, Salva, como he dicho antes, no sé si me equivocaré, de momento con el público en el rally no sabemos nada, ¿no? Nada, todavía nada. Tenemos la autorización de Sanidad, porque ahora, como sabéis, Sanidad tiene que autorizarte la prueba y la tenemos ya, pero no nos han contestado con el tema de público o no público. Esperemos
Esperemos que la gente pueda asistir, pero ahora mismo no sabemos nada. Vamos a ver cómo Salva, se da la cosa. ¿cómo está siendo este año preparar el Rally de la Almanzora con el COVID? Pues la verdad que con el COVID un poco más complicado de lo normal, ¿no? Porque ahora tienes que llevar a cabo el protocolo de COVID también en la prueba. Cuando haces cualquier reunión con cualquier alcalde, tienes que ir con tu mascarilla y tienes que guardar las distancias, no es lo natural como siempre lo hemos hecho. Pero bueno, nos vamos adaptando bien y ya está, si es lo que no nos queda de otra, Javi, si es coger las cosas por donde han venido y seguir adelante y hacer lo mejor posible. Salva, ¿de cuántos tramos consta el Rally de Almanzora? El Rally del Almanzora tenemos 5 tramos cronometrados. Tenemos el tramo del viernes, el nocturno de Olula del Río, que ya lo hemos hecho las 7 ediciones del rally, pues han sido las 7 veces que lo hemos hecho, con esta que vamos a hacer. Y luego tenemos el tramo de Cela y Guerau, que este año le vamos a cambiar un poco la parte final. Tenemos Alcántara-Ijate, que le damos la vuelta al tramo. Antes hacíamos desde dirección Ijate-Alcántara, ahora hacemos Alcántara-Ijate. Y los tramos de la tarde que van a seguir siendo los mismos. Van a seguir siendo Albanchés, Lija-Cherco y Cherco-Alcudia de Montagut. Eso van a ser los 5 tramos y vamos a ver cómo se da la cosa. A mí, si hay una cosa, Salva, que me gusta de Almería, siempre pienso lo mismo. ¿Quién coño fue el tío que le puso el nombre a los pueblos, tío? Es que es que buscas pueblos ahí de tú. Te dicen un nombre de un pueblo y dices tú, ¿dónde coño estará ese pueblo, tío? Te lías a buscarlo y es de Almería, seguro. Son nombres rarísimos los de los pueblos. Bueno. Hombre, vosotros estáis acostumbrados. A lo mejor el mío, el de mi pueblo, Azuaga, lo dice mucha gente y a lo mejor, pues mira, la gente se queda como diciendo, pues parecen vascos, parecen de por ahí, pero Pues está sí. al sur de la provincia de Badajoz. Nosotros somos el pueblo que más cerca estamos. A la misma distancia estoy de la provincia de Córdoba que de la de Sevilla. Yo tiro 15 kilómetros para abajo de mi pueblo, estoy en la provincia de Sevilla, tiro 15 kilómetros al este y estoy a 15 kilómetros de la provincia de Córdoba. Estoy a 150 kilómetros justo de Badajoz, de Sevilla y de Córdoba. Entonces Imagínate está en la el distancia. medio. En el pico de abajo del todo, donde hace un piquito abajo, no es monasterio, sino aquí pegando a la provincia de Córdoba, pues ahí está Azuaga. Y la verdad es que a nosotros nos coge bastante lejos vuestra carrera. Ya. Siempre, me encantaría, si yo digo siempre lo mismo, si yo me dedicara a esto. Yo estaría todos los fines de semana de un rally a otro, en otro sitio. A lo mejor algún día me hago presidente de la federación. A lo mejor algún día. Bueno, ¿por qué no? Aquí va a ser No. bienvenido en mi casa siempre. En las pruebas mías, si eres el presidente, Escucha, también va a ser Salva, bienvenido. no lo voy a decir fuerte porque a la gente no le podemos decir estas cosas, que luego se emocionan y empiezan a decir que yo he dicho, que yo quiero. Nada, nada, yo paso de esos rollos. No, no quiero. Tú Ya. mejor dedícate a lo tuyo, igual que yo a lo mío. Escúchame, yo me lo estoy pasando estupendamente haciendo los directos. Tanto estos como los que hacemos en las pruebas. En las pruebas, mucha gente sigue lo mismo. Que no es que donde yo me quiera poner, que es donde tengo cobertura para ponerme. Que es que los directos de las pruebas, ojalá tuviera yo un satélite para mí solo y pudiera ponerme donde pudiera ser más bonito. Pero es que a veces me tengo que quedar cerca de la salida porque es el único sitio donde hay un poco más de cobertura. Para que podáis ver un directo Ya, mío en te entiendo. condiciones. Mala estaba. Salva, entonces empezamos el viernes por la noche. El viernes por la noche empezamos con Olula. Una pasada o dos. Una pasada nada más. Una única pasada. Y luego ya los otros cuatro tramos a dos pasadas el sábado por la mañana y por la tarde. No, a 2 pasadas el sábado por la mañana y a 3 el sábado por la tarde. A tres el sábado por la tarde. Salen 104 kilómetros cronometrados y unos 300, 317, si no recuerdo mal, de enlace. Está muy bien, es un 25% de tramos cronometrados y estamos dentro de la media que normalmente es lo aconsejable para que la gente le apetezca venir al rally a correrlo. Salva, tenemos ya una prelista de escritos. Sí, tenemos una prelista de inscritos. Está la cosa
algo floja, la verdad, hay que ser realista. Todavía, todavía. Todavía, claro, sabes tú que la gente espera siempre a última hora, La pero el gente rally de hasta Jerez la se... también, no sé, tuvimos rally de Jerez la semana pasada, que eso es una cosa que yo creo que también deberíamos de puntualizar un poco, hablar con Federación, a ver si pudiéramos, porque claro, como sabéis, las pruebas tienen 2 semanas de margen, ¿no? Pues de todo tipo de la especialidad que se haga, pero los rallies, por el coste que conlleva, si le dejáramos, por ejemplo, 3 semanas entre rally o un mes, sería a lo mejor lo aconsejable. Más que nada, pues, porque fíjate el caso ahora. Hombre, Ahora. y aparte, Salva, que no es como la montaña, es que hay 15 o 20. Son 5, 6, 7, 8 rallies, me parece que son los que se podían distanciar más en el tiempo, a lo mejor, para Exactamente. el campeonato. Hombre, puede No ser, estaría mal. podría. Lo que pasa, Javier, también supongo que habrá sido por el tema del COVID, del calendario y todo, pues está todo un poco más apretado, la verdad, porque nosotros nuestra fecha real es marzo, primeros de Nuestra marzo, fecha finales de real es febrero. abrir casi el calendario, porque Exacto. estabais casi para abrir el calendario. Yo me acuerdo porque, de hecho, vuestro rally en la aplicación ya lo hemos montado más de una vez y yo recuerdo que ese rally era el que abría casi que los rallies en Andalucía. Sí, era el que lo abría, el 27 y 28 de febrero lo hacíamos. Yo Y luego ya creo que... teníamos el Sierra Morena a las 3 semanas, el Campeonato de España. Hombre, que ya está bien, que darle 3 semanas entre uno y otro. Es lo que Sí, pero hablábamos dos antes. semanas. Es lo que hablábamos antes con Salva, que claro, a ver, Andalucía es demasiado extensa y es lo que dice él. Claro, ellos a un tío, por ejemplo, de Córdoba, de Sevilla, de Cádiz, para ir a correr un rally a Almería, pues a no ser que el tío esté siguiendo el campeonato, Es difícil. pues como dice Salva. A lo mejor allí hay muchos coches guardados en cocheras, como me decía antes. Pero claro, a lo mejor esos coches que están allí tampoco van a venir los tíos a Córdoba o a Sevilla o a correr un rally de Sevilla, un rally de Jerez. Vendrán los que sigan el No, campeonato en verdad, pero lo que pasa es que ya cuando la gente... realmente no sé si es que la gente económicamente estará mal o no tendrán ganas de seguir ningún campeonato, o seguirán tres pruebas. Tres pruebas, como por ejemplo, yo hago Ubrique, hago Macael y hago el Sierra Morena, por decir. Y son gente que se plantea en ese calendario y aunque tengan un rally a 15 kilómetros de su casa, no lo corren, por lo que sea. Bueno. Pero bueno, es aceptable, hay que aceptarlo todo y ya está. Y aquí estamos para lo que venga. Salva, la semana que viene estaremos al habla, le daremos un buen repaso a los horarios, a la lista de inscritos ya definitiva del rally. Y bueno, pues si tú quieres añadir algo más a esta tertulia, si no, la semana que viene le doy yo un repaso total al rally. Lo dejo ya todo montado en la aplicación para que la gente pueda funcionar por ahí. De hecho, tengo por aquí a un amigo mío, que es Paco López, que estuvo el otro día conmigo cronometrando en el Rally de Jerez. Y a través de la aplicación, que mucha gente se pierde por ahí, le mandamos a los oficiales de la prueba, nosotros marcamos en la aplicación. Los cortes por la salida, los cortes de llegada, la llegada. Y en este caso también quisimos ponerlo, y además en tu rally también lo voy a hacer. Como tengo acceso, como tú me dijiste, a los roadbooks, voy a poner dónde se encuentran los stops. Para que la persona que va al Perfecto. stop sepa dónde está. Porque el otro día nos pasó a nosotros llegando a un sitio y me dijo, había gente allí de radio en ese sitio y me dice el tío, no, no. Que va, aquí no acaba. El tramo acaba cerca de no sé dónde, digo, no. Digo, ¿qué va, amigo? Digo, ¿está usted confundido? Digo, ¿usted está aquí para cortar esto? Digo, pero no, digo, porque el tramo acaba aquí más para abajo. En esta recta de aquí más para abajo. Y me dice el tío, no, no, no. Digo, sí. Digo, búscalo. Me dice el tío, que no, que te... Digo, sí. Bueno, pues nos pusimos en nuestro sitio como estaba marcado en la aplicación. Pasó el triple y le preguntaron. Oye, dice, perfectamente colocado aquí y aquí. Digo, si lo he montado con el robot del rally, a no ser que el robot esté malamente,
no puede Que no fallar. puede ser. Así que sepáis que los organizadores podéis mandar a los oficiales tranquilamente con la aplicación, porque yo lo monto con vuestro robot. Así que a los oficiales podéis mandar los tramos sin problema y sin pérdida. Salva, te agradezco un montón que estés esta tarde aquí con nosotros. La semana que viene le doy yo un repaso a tope y si puedo hablamos 2 minutos. Vale. Y le damos ya el último repaso a ese rally. Y os deseo que todo salga estupendamente, como seguro saldrá. Muy bien, gracias, Javier. Un saludo. Gracias a ti, Salva. Nos vemos Hasta pronto. Luego. Bueno, pues voy cumpliendo mi horario, 20:19. Le dije a Juanes a 20:20 salida teórica. O sea que la real de salida suya también va a ser 20:20. Voy a por el amigo Juanes de Rafa Garra haciendo Almendralejo. Él nos va a contar cómo va a ser este fin de semana ese slalom que hay en Almendralejo. Bueno, pues como ya decía, ahora va a ser el que nos cuente todos los pormenores del tema. Ya tienen ellos también lista de inscritos. Ya, él nos va a contar participantes, lista de inscritos. Un poco lo vamos a darle un repaso al horario porque ese es este fin de semana, el domingo en Almendralejo. Juanes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Malo estaba el hombre con la garganta, tú. Lo primero, darte la enhorabuena porque me enteraba que te vas a presentar a presidente de la Federación Andaluza, ¿no? Sí, y de la extremeña, me voy a presentar a las dos. Un binomio, vas de ahí. Dile a ya le avisaré yo a Marco y a Manolo Alonso, los avisaré ya mismo para decirle que ya mismo estoy liado con la candidatura y demás. No lo digáis ni de cachondeo porque aquí la gente es muy hija de puta, ¿sabes? Y al final empieza la gente a tomarlo, pero que es paso completamente. Se hace la bola grande, ¿no? Escúchame, Juanes, paso completamente. Ese tema no me interesa en lo más absoluto. Desde luego, esos son dos problemas. Esos son todos cardeos de cabeza y a mí eso no me interesa. Porque si algo bueno me ha traído a mí las carreras han sido los amigos que estoy haciendo. Y yo creo que en esa historia algunos de esos se tendrían que perder. Porque no siempre íbamos a coincidir en las ideas. Así que es mejor dejarlo como está porque yo quiero seguir teniendo esa agenda buena Racing que vamos teniendo, así que no quiero así, perder, así no. Estamos muy bien. Yo sí. Juanes, cuéntanos un poco qué va a ser este domingo en Almendralejo. Pues nada, una edición más del slalom Ráfaga Racing, que se celebra en el recinto ferial de aquí de Almendralejo. Ya son 12 ediciones las que llevamos. Si no fuera por el COVID, ya iríamos por la 13. Y la verdad que una de las pruebas más esperadas, como siempre, en el calendario extremeño. El circuito es el mismo que el de la edición pasada, del 2019, que le gusta mucho a los pilotos porque es bastante rápido y espectacular, ¿no? Sobre todo la gente que viene con los BMW. Se tiran mucho tiempo más de lado que recto, ¿no? Entonces, una edición más, ¿no? Son ya muchos años los que llevamos y deseando que llegue ya el domingo. Juanes, ¿el circuito asfalto y tierra o todo asfalto? Es todo asfalto. Hace ya, en el 2018 ya lo pasamos a todo asfalto. En ediciones anteriores había sido mixto, pero ya lo pasamos todo asfalto porque el trozo que cogían de tierra estaba ya, había un escalón muy grande y los coches ya como vienen, estos coches ya están preparados, que no son ya coches de calle. Siempre había alguna pequeña queja, entonces decidimos hacerlo todo asfalto, ¿no? Y eso, ¿no? Que es una explanada grande en el recinto ferial y es lo bueno que tenemos, ¿no? Que no a lo mejor como otros slalom que son más ratoneros porque están dentro del pueblo, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo en el recinto ferial y muy contento. Juanes, todavía no podemos nosotros consultar lista de inscritos. Que no tenemos acceso a ella todavía. Cuéntanos cómo va un poco la lista de inscritos. Tenemos 22 coches, son los que van a estar aquí en Almendralejo y de esos 22 son los que están siguiendo el campeonato y son 4 chicos nuevos que han decidido hacer el campeonato desde esta prueba,
que es la segunda carrera dentro de este campeonato. Entonces, más o menos, la cabeza es Reales, Croasantero, Cristian Carrasco, Raúl Romero, José Ramírez con el BMW, que va a dar mucho espectáculo. Entonces, más o menos, es esa la cabeza que tenemos. Mi paisano Raúl, que estará por ahí también dándole. Sí. Raúl se está soltando mucho, se calentó en el campeonato también, ya está siguiendo un poco el campeonato de Andalucía. Es que en el de Andalucía, aquí le dicen a esta gente, a los andaluces, de hecho, mi amigo Moisés Cabarga, que es el que lleva la última parte del directo, de los directos ahora, esto le llaman poligoneros, ¿vale? Y esto se está juntando con esta gente de aquí, de Andalucía, y bueno, cuando venga a aparecer a Croasantero por allí, pues tiembla el personal. Porque Croasantero... ¿No bien recibido? Puede llevar el barco de Chanquete y esta gente son finos. A ver, que yo digo que aquí los pilotos de Andalucía de slalom son finos. Pero claro, cuidado con Croasantero con el barco de Chanquete, que tú dices, no, si ese tío no va corriendo, no corre. Cuidado luego los tiempos, ¿eh? Y Gonzalito, y a Gonzalito... Tenerlo muy en cuenta, que es de aquí a poco. Es lo bueno, paso, ¿no? Que desde chico vayan haciendo manos y que antes de sacarse el carnet ya sepan conducir, ¿no? Y vas haciendo muchas manos. Lo de Ruiz no es normal, ¿no? Los años que lleva, al nivel que lleva, yo los conozco desde que empezó. Bueno, desde que empezó no, porque empezó hace muchos años, ¿no? Desde que nosotros empezamos a hacer fotos y vídeos y eso, que corría con el Sasso rojo. Es que hacía lo que quería con el coche, lo metía donde quería y ya cuando empezó con el BMW dijimos, ese BMW no cabe en ningún sitio, no cabe entre los conos. Y él pone su ritmo y le bajan a lo mejor tiempo y dice, pues lo voy a por ahí. Y lo hace, vamos, que no tiene problema. Y lo que tú dices, que con cualquier coche lo ve, con el BMW, por ejemplo, este último que lleva, y dice, si es que no está corriendo. No está corriendo, pero hace el mejor tiempo. Yo cuando lo vi en el slalom de Jerez de los Caballeros y se presentó con el artefacto ese, digo, madre mía, digo, pero escúchame, ¿dónde va este tío con este pedazo de cacharro aquí? Que sí, que Cristian Carrasco, cuidado con él, porque hay que echarle de coma aparte. Y el coche más cortito, no sé qué. Pero miren los tiempos, Miren los tiempos que el año pasado en el circuito de Jerez, cuando hicieron el slalom en el circuito de Jerez... Madre mía, era un espectáculo. Y mira que allí, que yo te digo que están acostumbrados, que son gente que están acostumbrados a correr y allí el campeonato de slalom está bien consolidado y viene de muchos años y pilotos muy buenos. Pero cuando venga a aparecer el BMW este de extremeño, por allí ya se huele la tragedia. Por allí ya se huele la tragedia. Cuando lo ves en la lista, ¿no? Sí, se masca la tragedia y además a mí me encanta, ya lo he dicho siempre, me gusta muchísimo ver a pilotos extremeños en Andalucía y andaluces en Extremadura. El año pasado yo me lo pasé genial en el Rally Sprint del circuito de Jerez, lo pasé genial, viendo tantísimos pilotos extremeños allí corriendo. Claro. Creo, Juanes, que también se hicieron excepciones, ¿vale? Porque creo que también se harían excepciones para que eso pudiera pasar, pero a mí me encanta, yo ha sido de las pruebas que más he disfrutado porque pude estar en los boxes, por allí, por los boxes pude andar por allí. Sí, estuve viendo los directos y eso. A mí, Juanes, me encantó, tío, estar allí en el box con Isidoro, con Gregorio Parra, con David Parra, con Juli, con Fran, por allí, es que yo decía, tío, a mí me encanta, porque claro, ya voy conociendo muchos pilotos de dos lados, antes no conocía tanto de extremeño, porque los conocía de vista, no de tratarlos. Pero andar por allí, por aquellos sitios, conociendo pilotos de estos sitios, a mí me encantó. La verdad que sí, que está bien que esté abierto los dos campeonatos y que ahora, por ejemplo, gente como Cristian y como Raúl, que vayan también a Andalucía a correr, como también hizo en tiempo ya Croasantero, también fue Johnny alguno, Reales también ha ido al Deconil, muchas veces, me parece ha ido 2 o 3 años,
Sí. Entonces está bien. Y que mi arma venga a Extremadura a correr, ¿eh? Mi Por el hermana, BMW. los mi arma Racing también están por ahí dándole caña. La verdad es que pasa lo mismo, porque tú ves a los pilotos del andaluz y claro, a lo mejor un tío de Conil para subir al Vendralejo a correr un slalom solo o para correr una prueba puntuar sola es una historia. Pero Mira, no, que nosotros tenemos la anécdota de la primera vez que subió David Manzano, fue aquí al slalom nuestro, y venía en el Saso. Yo cuando se inscribió, digo, ma, ¿este de dónde es? Me pongo a verlo, y digo, este está aquí al lado. Y venía en el Saso, que venía pintado de dos colores, con la mujer, las dos niñas, empezó a sacar sillitas sí. allí y todo. Digo, madre mía, digo, este tiene valor él y la familia. Y fíjate que van con ellos a todos lados. Ahora está trabajando en Madrid, baja de Madrid a su pueblo y luego se Sí. sube al slalom nuestro. Vuelve a llevar el BMW otra vez para pa su pueblo y se va a Madrid a trabajar el Sí, domingo o sí. el lunes Sí. por la En mañana. el de este de Jerez hizo lo mismo. Bajó el ¿Sí? tío de Madrid, cogió el coche, hizo el de Jerez, volvió a dejarlo y volvió a irse por la tarde para arriba, porque yo hablo con David y se lo puso y dice, y yo me voy de camino, ahora cuando salga me voy de camino otra vez. De hecho, estuvo aquí en un directo. Creo que con Moy, y dice, y es que yo vengo de allí para acá, corro y me vuelvo ahí otra vez para arriba. Ya Que tiene que llama, tener ganas. que ya manda huevo, pero escúchame, pero es que Cubero hace lo mismo. Cubero está por ahí en León, no sé dónde, trabajando, y hace igual, él viene, corre en el slalom y se vuelve otra vez ahí. Hay que tener afición, ¿eh? Desde luego. Esas son la gente que hay que apoyar y que hay que animar por eso, ¿no? Por el gran esfuerzo que hacen por estar en las pruebas, ¿no? Y que de agradecer que él nos llame y nos diga, Ancho, que voy a ir a correr, que estoy trabajando en Madrid. Y que coja y se inscriba y que quiera estar aquí en el slalom. Es de agradecer. Juanes, he visto en el cartel del este, tampoco vamos a profundizar muchísimo en el tema, porque ya es un tema recurrente y a la par que cansino, el tema del público en el eslalon. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros en el recinto ferial. El recinto ferial está en mitad del pueblo. ¿Sabes? ¿Está dónde está? Nosotros está declarado como que no puede asistir el público porque si Me no imagino que tenemos. todo el perímetro de Saga del Slalom estará vallado. Correcto. Todo lo que es el circuito donde van hasta los pilotos y la asistencia está todo vallado. ¿Vale? Y ahí no puede entrar el público. Evidentemente, ahí no va a Como entrar no ha podido público. entrar, como no ha podido entrar en el 2019, ni en el 2018, Está claro. ni en el 2017. El resto lo dejamos para la imaginación de la gente. Recinto ferial, de todas maneras nosotros en la aplicación lo vamos a dejar colocado para que nadie se pierda, por si alguien puede pasar cerca a verlo. Hay sombrita, porque hay arbolitos, hay sombrita. Se puede pasar por allí. Juanes, hora de empiece del tema. Pues a las 9 terminan lo que son las verificaciones técnicas y empiezan los reconocimientos y a las 10 comenzamos ya con la manga de entrenamiento. 10, 11:30 por ahí la primera manga y para la 1, 1 y algo la segunda manga. Eso es lo que creemos. Ya luego lo que se alargue. Eso es teórica, eso es teórica. Teórica. ¿Sabes? Entonces, para mediodía ya estaremos Bueno, pues finiquitados. el domingo yo haría pinta de la siguiente manera. Yo me levantaría el domingo, me iría a buscar unos churritos con un cafelito o lo que sea, tranquilamente, a una terracita tal. Me iría a quemar esos churros andando A por allí. pasear, claro, por el Pasaría por allí polígono. cerca. Y a lo escuchar los coches, a lo mejor me paro y los veo. Y cuando eso terminara, a la vuelta, pues te haces tu cervecita y tu tema, y ya de ahí para casa directamente. El domingo Correcto. en el Vendralejo pinta chulísimo. La verdad es que la opción está. Yo no voy a estar porque ya le he dicho a Juanes que este fin de semana estoy con mi escudería, con Escudería Sur, estoy cronometrando subida a Montoro. Que sepas que por aquí está el del BMW que nos está escribiendo, ¿sabes? Te dice, el mío no suena, dice, no, ya sabemos que el tuyo no suena. Si el problema no es que no suene, el Que problema no es cambia. que luego anda y se ven los resultados. Y está por aquí Monse también.
Que tenga usted mucha suerte, señor Crosantero, en el eslalon de Almendralejo. Juanes y su equipo estarán por allí funcionando. Oye, Juanes, por cierto, el año que viene, si volvemos a coincidir, este caballero estará por el tramo cronometrado de Mérida otra vez dando guerra. ¿Te gustó, no? Estuvo bastante interesante, la verdad es que sí. El trazado muy chulo, un trazado guapísimo, la verdad es que estaba muy aparente. El día estuvo buenísimo, no puedo decir de otra manera, buenísimo. Y la verdad es que estuvo bastante bien con la gente de Mérida Racing Club, que cuando estuve yo con Raúl allí viendo el tramo el año pasado, porque lo queríamos hacer para el año pasado, yo cuando vi por dónde me metía, digo, madre mía, cómo está esto aquí, habrá que venir con todo terreno. Y se han pegado una paliza en preparar el tramo, vamos, que el que tuvo la oportunidad de hacer el tramo entero lo vio que el piso estaba perfecto en todo sitio. Entonces, un currazo de ellos. El tramo era para correr. Nosotros hemos estado más en el apartado de logística y de preparar documentación y todo, organizativo, y ellos, lo que es el material y eso, se pegaron un currazo y la verdad que funcionó, ¿no? Y la verdad, Juanes, que estuvo muy bien organizado el tema, estuvo en un sitio de Mérida bastante, bastante accesible y asequible, porque estuvo en la parte del polígono ya pegando a donde estaba la prueba. De hecho, dirección de carrera donde estaba la oficina permanente y la salida, no me acuerdo, pero si no estaban frente a frente, le faltó muy poco. Frente, casi enfrente del camino. O sea, frente a frente. Y toda la parte de la avenida donde estuvo la carrera, que de allí empezaban a salir los coches para arriba. La verdad es que la zona muy bien. Nosotros estuvimos en la zona de pegando a la carretera porque no nos dio, no tuvimos opción. No llevaba otro coche para haberme cambiado de sitio, para haberme ido a otro sitio más interesante a lo mejor. Pero en la zona que estuvimos, que era el trocito que pegando a la carretera, donde estaba el salto antes de llegar a los Olivos, la verdad es que estupendamente. El Canan es evidentemente imposible, porque eso era imposible. Pero el resto de coches, tío, la verdad es que... Estuve yo hablando con Miriam Vera para preparar la lista de inscritos, ¿no? Y le dije, ¿dónde te pongo a ti? Y me dice, mira, nosotros aquí en Madrid estamos más o menos los tiempos de los R5. Y dice, porque es que esto con la amortiguación que lleva, dice, es que se come todo, ¿no? Se come todos los pasos. Hace falta camino. Claro, hay que ver los vídeos que donde alguien levantaba Manzanilla o Paquito Monte, levantaban el pie... Eso seguía con el pie abajo. Eso no levantaban el pie nunca. Y entonces me lo dijo. Y le tuvimos que dar desde el principio un par de minutos con el de adelante, ¿no? Porque así va a ver, sobre todo por la seguridad, ¿no? Que eso también a la hora de hacer la lista hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Que no solamente llegar y poner los números. La verdad es que ha quedado muy chulo. Y el año que viene, ojalá podamos repetirlo. Y ojalá estemos nosotros por aquí para poder estar allí con vosotros. Y además, el alcalde deseando, ¿eh? Deseando hacer algo y algo grande. Pues ojalá sea así y el año que viene podáis repetir otra vez la experiencia, porque la verdad es que estuvo chulísimo. Eso esperamos. Juanes, que el domingo se dé todo bien por ahí, por Almendralejo. Ya hemos dado los consejos pertinentes para su disfrute. El domingo. Lo que podría hacer cada uno el domingo. Y nosotros hemos dado una idea. Son unas pequeñas directrices. No hay que tomárselo al pie de la letra. A ver, cada uno que haga lo que quiera. Hemos dado una pequeña directriz de lo que yo haría el domingo. Pero yo no lo voy a hacer porque no voy a estar. Pero si estuviera en Almendralejo sería lo que haría. Juanes, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Que vaya todo el domingo sobre ruedas. Ahí te dejo ya con Crosantero, que a ver lo que hace el hombre, a ver si puede hacer algo allí. Unos cuantos trofeos de madera de las cabezas nuestras tiene ya en casa. Seguro que sí. Juanes, bueno, muchísimas gracias. A ti como siempre. Deciros que este fin de semana también, Campeonato de España de Autocross, tenemos a Freddy López, a José Carlos Portalo, Óscar Casado,
y José Casado, que estarán en el Autocross, en el Campeonato de España. Se retransmitirá en streaming, así que también podéis verlo mientras estáis paseando por el polígono de Almendralejo. Juanes, si me dejas el enlace, yo lo comparto. Perfecto, pues te lo mando, ¿vale? Mándalo luego al grupo y luego yo lo comparto, ¿vale? Venga, muy bien. Muchas gracias a Muchísimas vosotros. gracias, Juanes. Venga, hasta Adiós. luego. Bueno, pues despido a Juanes ya por ahí. Escudería Rafa Racing Almendralejo, ya está por ahí el slalom. Ya tengo por ahí a los artistas de Escudería Montoro. Ya los estoy viendo. Sí, un mojón para ti. Mira cómo estoy. Estoy esperando que entre ya por aquí nuestros amigos de la Baja TT Extremadura para seguir con ellos. Voy a darles un toque por aquí, a ver si entran ya. A ver si entran ya que nos cuenten todo lo de la Baja TT Extremadura. Si no, pues seguiré con los chicos de Montoro que están por ahí ya. Pero bueno, si vemos que tardan, yo, como los chicos de Montoro están esperándome, vamos a darle repaso a subida a Montoro, ya que los tenemos por aquí. Santi, ¿estás preparado? Voy con vosotros porque voy a esperar que entre por aquí los chicos de la Baja TT, que los tengo por ahí en la oficina y cuanto que entren, pues ahora ya le damos un repaso a la baja. Señores montoreños, vamos a por ello, vamos a hablar un poco de la subida a Montoro que será este fin de semana. Creo que hay muy pocos inscritos, ¿vale? Tienen una lista de inscritos bastante floja, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Juan Manuel Moreno, póngame usted el móvil en horizontal si es tan amable. Gracias, Santiago, eres un fenómeno. Que eres el asesor de imagen de la escudería, ¿no? Soy el manager del equipo, bro. Gracias por ser tan amable. Juanma, buenas tardes. Buenas Ya tardes. estábamos esperando a la gente de la Baja TT. Ya os dije cómo iba el tema. Con la familia Pecero tengo que ir por libre. Mira cómo tengo la garganta, Santiago. No me tengas preparado mucho hielo. No, no, el whisky lo voy a guardar, la ginebra también. Me lo tendré que tomar sin hielo. Estaba diciendo, Juanma, que la subida a Montoro de este fin de semana, que contamos con una lista de inscritos pequeña, ¿no? Bueno, no es que tenga poco escrito, pero vamos, el nivel de coche pues algo bajito, pero vamos. Escúchame, yo he visto Hay bastantes coches. la lista de inscritos de Montoro, Sí. creo. Y si no recuerdo malamente, quizás haya 86 problemas entre velocidad CM y Carcross, Sí. Así es. Me voy a hartar de cronometrar este fin de semana. Así es. Bueno, cuéntame un poco cómo ha sido. ¿Estás en la organización de la subida a Montoro? Si no, pues Santi, que está por ahí, que vaya diciendo algo también. Organización mejor te lo cuenta Santi. Yo he estado de la organización un poco fuera por el tema del vehículo, preparándole y demás. ¿Qué En la pasa? organización está más Santi, Santiago. dime. Santi, ¿cómo ha sido este año preparar la subida a Montoro con el COVID? Pues yo, si te digo la verdad, no he estado mucho, pero ha sido complicado por el protocolo y por todo. Y pues se ha intentado llevar lo mejor posible. Yo siempre. Llevar esto en los tiempos que estamos ahora, tú sabes que es muy complicado todo. Yo sé de buena mano y además por ti, la gente que me conozca sabe la relación que nos une. Santi es nuestro. Es compañero nuestro también en la cuneta. De la gente que forma la cuneta, Santi es uno de ellos. Me tiene informado bastante bien de la subida a Montoro. Todo el tiempo le vamos preguntando a Santi por la subida a Montoro. Y yo sé que este año, pues bueno, no ha sido especialmente fácil preparar esta subida. De todos modos, aunque no haya sido fácil, las ganas no han faltado.
Porque sé que la organización de Subida a Montoro, cada vez que vamos, ellos se vuelcan y intentan que todo esté al milímetro, porque no es la primera vez que voy a Montoro y espero que no sea la última. Y bueno, pues ellos se curran un montón la organización de la subida, el tema de seguridad a tope, el tema de público a tope. Este año, Santi, como ya venimos diciendo, no es la primera prueba que lo voy a decir. Tampoco voy a entrar mucho en detalle porque ya me aburre, como he dicho antes, en el slalom. Le pasa igual que al slalom, ¿vale? La subida a Montoro ha sido declarada sin público, ¿no, Santi? Hoy ha sido la declaración, porque hasta que no reciben la noticia no pueden hacerlo. Evidentemente, que nadie piense que ni la organización, ni federación, ni no sé cuánto, ni toda la gente que organiza esta carrera quiere que esto sea sin público. El primero que no lo quiere sin público soy yo, ¿vale? Ya lo he dicho. Bueno, pues como ya os digo, yo lo dejo todo montado en la aplicación. Evidentemente, pues gente que viva por allí cerca y que pueda estar por cerca de allí del trazado, no en la parte del pueblo, sino del cruce hacia arriba, dejamos abierto a la imaginación, ¿vale? Tampoco vamos a darle, no vamos a darle mucha más historia porque no la tiene, ¿vale? En estos días de sinsentidos no tienen, hay cosas que tienen sentido y otras que no. Y esto de lo del público es que no. Para mí es que no. Pero bueno. Bueno, escúchame, bro. Pregúntale a este, a ver con el coche que corre y todo eso. Que lo hemos traído todo delante para que lo veáis. Escúchame, yo el coche con el que corre, si él se quita la de detrás, veo si es ese, vamos, que tiene detrás, ¿no? Párate, que es que tenemos el soporte de la GoPro Ruta. ¿Pero qué? ¿O cómo hay tantos coches, tío? Porque este es como Teo Martín, ¿sabes? Tiene colecciona. Juan Manuel, ¿ese es el coche que vas a tener este fin de semana en la subida? Si Dios quiere, sí. ¿Ya lo has probado? ¿Ya funciona bien? Sí, sí. Ya hemos hecho los test pertinentes y todo. Está ahora mismo todo ok. ¿Este fin de semana que vayan saliendo los tiempos? Esperemos, le hemos hecho muchas mejoras y esperemos bajar los tiempos de los años anteriores. Juanma, ¿sigues el campeonato de Andalucía? Este año no, porque vamos, como no sabemos si había carrera, si no había, no, vamos. Este año es la primera vez que me voy a montar en el coche. Quería seguir el campeonato de Rally Crono, pero ya te digo, como no sabíamos si había, si no había, pues no me he arriesgado a empezar antes, vamos, que me saca la licencia para esta carrera. Claro, normal. Ahora está la cosa así. No sabemos si mañana tendremos carrera, si no tendremos, si seguiremos, si no seguiremos. Esto ahora mismo, Juanma, es así. La verdad es que atrevidos los que os atrevéis a tener un coche preparado para correr, yo siempre lo digo, que todo el que tiene un coche que pueda sacarlo a la carrera para correr, para mí es un privilegio. No lo veo de otra manera, porque es el esfuerzo de mucho tiempo, de dinero, de familia, de muchas cosas ahí para que ese coche esté este fin de semana en Montoro. Y de bueno, cosas como bien estaba que el tiempo pasa y caducan, digamos, como arnés, extintores, baquets, las ruedas se ponen duras, vamos, tú ya sabes. Son coches, y aparte te digo una cosa, Juanma, que se nota mucho. El año de parón se nota mucho en los pilotos, ¿eh? Exactamente, y vamos, de no haberte montado en el coche, te digo, llevo un año, como quien dice, sin montarte en el coche, que eso también hace mucho. Eso, además te lo digo yo, ¿eh? Que yo el año pasado veía a los pilotos y decía, y se nota un montón, que gente que lleva un año sin coger un coche, por mucho que tú digas, no, pues que yo, no es lo mismo. No es igual. Tienes que volver a hacer coche, vamos, como si te mandan un coche nuevo. Eso es así. La verdad es que este año no he mirado todavía la lista. ¿Sabes por qué no la he mirado? He mirado la lista, pero no he mirado bien la lista. A ver todos los que hay por ahí de coches que me suenen. Pero cuando entré y vi la lista y vi 70 coches de velocidad,
O sea, 70 coches, que luego están monoplazas y carcross. Ya se me quitaron las ganas hasta de ver la lista. Digo, da igual, ya con 70 ya tengo suficiente. Madre mía de mi vida, la que nos espera en Montoro este fin de semana. Y encima esperamos buena temperatura. Que ya está la calor aquí. Yo lo que espero, Juanma, es que no me coja demasiado calor en Montoro. Yo pues... quisiera que el sábado lloviera en Montoro, quisiera. Yo, vamos, espero que no llueva, porque vamos, el tiempo aquí es muy raro que llueva, pero vamos, pone previsión de agua, yo espero que no, pero vamos, si no llueve... Escúchame, no es la primera subida a Montoro que a mí me cae una tormenta y en lo alto el cerro aquí, Y si llueve por el día siguiente va a ser más calor todavía, porque va a subir toda la flama del suelo arriba. Yo estoy muy bien allí en la llegada. Allí es donde mejor se está, con la Coca-Cola. Sí. ¿Tú sabes lo que más me gusta de ir a Montoro a la llegada? Si Santi me conoce, que lo diga él, lo que más me gusta a mí de la llegada de Montoro. Compañeros de Protección Civil. Me encanta. El señor Pepe y la señora Chari me tratan a mí allí, que no me falte Meji ni Gloria. Eso está bien. Ah, Santi, ahora que estoy viendo por aquí que mi amigo Carlos desde Cenadrones me tiene muy abandonado, también se lo digo aquí en directo, que no me de esto. ¿Qué sabe Santi de Cenadrones en el tema de seguridad, que lo lleváis este año como novedad a la carrera, no? Yo no sé nada. Tú no sabes nada, pues bueno, te lo voy a decir yo. Que sepáis que este año en la subida a Montoro cuenta con la colaboración de los chicos de Cenadrones de Linares, que van a ofrecer imágenes en directo. Te lo digo también a ti, Juanma, para que tú lo sepas, que sí, vas a estar vigilado desde el aire. Vas a estar vigilado desde el aire y esas imágenes las van a estar viendo abajo en dirección de carrera. Nosotros nosotros vamos a transmitir la carrera en directo. Sí. A ver si ahora ya en estos días, hoy y mañana, nos ponemos en contacto con nuestro amigo Carlos de Cenadrones, y a ver cómo podemos averiguar. Queríamos hacer dos o tres cámaras, a ver si es posible, y a ver lo que dice Carlos, si lo podemos hacer. Y podemos hacer una retransmisión chula de la subida a Montoro este año. ¿Para hacer aquello el Mundial de Monte Carlo? De eso se trata, de que tengáis buena cobertura, que de hecho allí la cobertura sí funciona bien, según me decía Santi, que por cobertura no va a ser. Voy a darle un repaso, voy a buscar por aquí, que lo tengo aquí, de hecho. Voy a darle un repaso al horario, ¿vale?, de la subida a Montoro. El día 5... Oye, Santi, ¿hay verificaciones optativas el viernes o no? Pues creo que están esperando el complemento. Sí, aquí no lo pone, de hecho, en el reglamento, pero bueno. Todavía no se ha aprobado. Vale, ok. Bueno, durante el día de hoy creo que es cuando se va a aprobar. ¿Y la lista de inscritos mañana? No, la lista ya está publicada hace 20 minutos, por ahí, a las 8. Vale, perfecto. Luego ya la dejo yo puesta en la aplicación, que esta noche ya se dejará terminado subida a Montoro. Bueno, pues hago un repaso más o menos, esperando a lo que decía Santi de las verificaciones optativas el viernes. Voy a decirlo como viene aquí para el sábado, ¿vale? Si la hay optativas el viernes, pues ya tratarán un complemento. En el tablón de anuncios en la aplicación también podéis ver lo que ahí aparecerá. Pero el sábado, la entrega de documentación y las verificaciones administrativas empiezan de 9:30 a 11:30 en la Casa de la Juventud. De 10:30 a 12:30 las verificaciones técnicas. Calle Plano de la Feria. Santi, me imagino que en las traseras de la Plaza de Toros, como siempre. Supongo que sí, pero es lo que hablamos. No sé, ahora a lo mejor si alguien de organización te lo explicará bien, cómo va todo eso y eso. La verdad es que tú sabes que yo estaba desconectado
un poco con todo el trabajo y eso. ¿El calle plano de la feria donde es en tu pueblo? Sí, eso es donde han sido todas las verificaciones todos los años. Vale, perfecto. Justamente a las traseras de la Plaza de Toros, que está más... Hombre, no en el centro del pueblo, pero bueno, el que sepa dónde han estado otros años, por ahí. De 12:30 a 1, verificaciones técnicas del Campeonato de Andalucía monoplaza. La reunión de seguridad a las 12:30. A la 1, la fin de verificaciones técnicas. El corte de carretera, 14:45. A las 15, el briefing con el director de carrera. A las 15:15, caravana de vehículos hacia asistencia. A las 16, inspección por el delegado. 16:30, primera subida de entrenamientos oficiales. Hay dos entrenamientos y una carrera oficial, ¿vale? Eso es lo que hay el sábado. Que empezaría la primera a las 4:30, a continuación la siguiente de entrenamiento y a continuación la primera oficial. Ahí acabaría el parque cerrado en la Plaza de Toro. Tenemos por aquí el día 6, ya nos vamos al domingo por la mañana. El corte de carretera 8:45. La primera sería 10:30. Y después tenemos dos, sería una de entreno y dos de carrera. En Andalucía es así, el domingo es una de entreno y dos carreras. Una entreno 10:30. A continuación la primera oficial, a continuación la siguiente, ¿vale? Galera que hay optativa el viernes. Vale, perfecto. Yo no todavía, como estoy aquí metido en el directo, no lo he visto. La entrega de premios de la subida a Montoro está prevista a las aproximadamente a las 3 de la tarde. Yo no lo he visto porque no estoy metido en el DS, pero dice Paco que sí que hay. Entonces, si dice Paco que sí que hay, está aprobada y publicada ya, pues, y la lista también. Perfecto, pues entonces, si está publicado, ni mil palabras más. Como dice mi amigo Galera, listo. Juan Manuel, Santi, ¿alguna cosa más que añadirme de la subida a Montoro? Yo, por la subida a Montoro... lo dejaré todo listo este vamos, hoy, porque ya mañana he pasado, el viernes ya imposible y mañana tengo trabajo non-stop, tengo trabajo mañana y tarde para poder estar con vosotros el viernes por la tarde en Montoro, así que señores, si ustedes tienen algo que añadir, Juan Manuel, mucha suerte este fin de semana. Igualmente. Que te vean subir todas las veces arriba, ¿vale? Te espero. El culpable de tus tiempos, uno de ellos voy a ser yo. No sé si seré el oficial o el de doblaje, pero uno de ellos seré yo. Te saludaré cada vez que pases para abajo. Muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel, por dejarte liar por el señor Santiago Castro. Santiago, por favor. ¿Algo más que añadirme de tu subida o me largo? Por la gente de la baja TT. Pues que salga todo bien y ya está, y que disfrutemos lo que podamos y ya está. A ver si tú... Por cierto, Santiago, estoy esperando tu llamada para saber dónde me quedo. Tú en tu casa. En tu casa y la de todo. Llámame luego que tenemos que hablar, ¿vale? Que si no, vale. Que tengo que hacer gestiones. Okay. Tú ya sabes, hermano. muchas gracias a los dos por estar aquí esta tarde, Santi. Venga, mamá, luego. El viernes nos vemos por Montoro. Bueno, pues despedimos por ahí a los chicos de Montoro, a mi amigo y casi hermano pequeño, más pequeño que el que tengo ya de carne, a Santi, a Juan Manuel, que estaba por ahí también, piloto que este fin de semana estará en la subida a Montoro. Le hemos dado un repaso al horario. Ya ha dicho por aquí Paco Galera que hay optativas el viernes. Pues nada, ya dicho queda. La lista la publicaré ahora también. La dejaremos por ahí. Voy a darle un toque a los chicos de la baja TT para que entren, que están en el momento. A ver si podemos conectarnos ya con ellos. Que podamos darle un repaso a la baja, que la baja está súper interesantísima este fin de semana.
Voy a hacer otra cosa. Porque... Porque los chicos de la baja... Vamos a ver. Malo está vertido. A ver si somos capaces de hacer lo que entre. Si no, pues... Sí, hombre, yo creo que sí. Estamos esperando a ello. Bueno, pues comentaros también que el fin de semana que viene, por eso hemos repartido las pruebas de este fin de semana y del que viene, porque la semana que viene también está, que ya los tendremos por aquí. Paco Valera ya lo sabe, pero este fin de semana hablaré con él, que voy a estar. El fin de semana que viene tenemos también la cronometrada de Zahara, tenemos el rally de la Almanzora, tenemos la baja TT Extremadura, tenemos Rally Castelo Blanco, tenemos el Slalom de Campillo, así que el fin de semana que viene hay un montón de pruebas juntas. Entonces hemos decidido partir el directo en dos directos para que podamos coger, abarcar todas las pruebas. Hemos repartido 4 y 4 porque si no era imposible. Las de este fin de semana son el Slalom de Almendralejo, la prueba del Cava de Armería y la prueba de subida a Montoro. Son las que son este fin de semana. La baja TT y el rally de la Almanzora son el fin de semana siguiente, ¿vale? El fin de semana del 11, 12 y 13 de junio. Vamos a ver si conectamos con la gente de la baja TT, los estoy esperando. A ver si se conectan. Sí, Eugenio, la garganta yo me la cuido. Mira, llevo aquí ya... Mira. Es que no puedo parar de beber agua porque se me seca. Eso fue el otro día en Jerez, en el hotel. Me cogió la garganta bien cogida, ¿vale? Ay, así que así está el tío. Bueno, y hoy es gloria, hoy por lo menos me podéis escuchar. Llevaba 2 días afónico, sin poder hablar casi nada. Pero bueno, intento hacerlo lo mejor posible, a ver si puede ser. Porque... Venga, vamos a ver, yo creo que ya hay por aquí alguien. Sí, hombre, ya lo veo. Está por aquí el señor Pedro Pecero. Lo estaba esperando. Es que esto de las tecnologías... Sí, ponga dígame. Ponga usted el teléfono apaisado. ¿Ah, sí? Aquí te quiero ver. Se debería ¿Así? De cambiar solo. Sí. Pero no, yo solo tengo que... Ah, porque tú le tienes que quitar la rota. Ahora. One moment, please. Perfecto. Don Pedro, muy buenas tardes y bienvenidos a los directos cuneteros. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo fatal. Yo peor. ¿Tú crees? Mira. No sabes tú muy bien cómo está todo esto ahora, en estos días. Precisamente por eso vengo a buscarte esta semana y no la que viene, porque yo sé que la que viene es un poco complicado en dar con vosotros. Porque ya la que viene a miércoles ya es imposible. Ahora también cuesta dar con nosotros, pero porque está todo el día el teléfono sonando de todo el equipo, ¿eh? No solo el mío. Desde hace ya
más de un mes. Hay varias personas trabajando full time para la baja y cada uno lleva su responsabilidad y estamos saturados en llamadas, en correos, pero bien, lo vamos solventando todo con muchas ganas y mucha ilusión. Pedro, ¿y el inglés cómo lo lleva? ¿Bien? Very well, well. I can hear. Es un fenómeno. Pedro, don Pedro Pecero es un fenómeno con el inglés. Aprendió donde yo. Estuvimos los dos en opening haciendo el inglés. Lo que pasa es que él manda 700 correos en inglés, recibe 5.000 correos en inglés y tienen que estar ahí dándole caña. La verdad es que lo hablamos de cachondeo, pero que sepáis que la baja TT Extremadura es una de las pruebas que aquí en Extremadura se está consolidando. Bueno, de hecho, Pedro lo va a decir ahora, no voy a ser yo el que lo diga. Todas las novedades que trae la baja este año. Una de las pruebas que se está consolidando, digo, porque a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a rally, de asfalto, a ahora ya un poco más a la tierra, pero a lo mejor no a las pruebas que lleva ahora entre manos la baja TT Extremadura. Yo el año pasado, gracias a Pedro y a Alberto, me invitaron a asistir a la prueba. Yo de la prueba de la baja TT quedé encantado de la vida, porque a mí el Rally de Andalucía, a ver, no es que no me guste, pero para mí es más aburrido que la baja, porque el Rally de Andalucía pueden pasar los tres primeros y luego 20 minutos otros dos, dentro de 20 otros dos, una moto, y a mí así no me hace falta más seguido, más continuo. No. Y la verdad es que la baja tenía esa continuidad y a mí me gustó mucho la baja el año pasado. Y además el sitio donde estuve, ya se lo comenté a Pedro en el tramo de Mérida, que tiene unos enclaves para el que no haya ido, de momento que no se ha podido ir, que no haya podido ir a ver la baja. Lo invito a que si cuando se pueda ir, vaya, porque los sitios por donde pasa la baja, yo no voy a hablar de Extremadura, es mi tierra, a mí me quedo maravillado. Pedro, cuéntame todo lo que vais consiguiendo de la baja, que la gente se vaya enterando de lo que va siendo la baja en Extremadura. Bueno, pues es la quinta edición y ya el año pasado dimos el salto internacional a ser campeonato de Europa de moto, de baja fin. Este año repetimos como campeonato de Europa baja fin. Más somos la primera prueba y vienen las inscripciones de moto van un poco más lentas, las de coche se han acelerado muchísimo desde el lunes para acá, porque el jueves termina el plazo, pero vienen en moto, hay importantes equipos que van a venir de fuera, como por ejemplo Patrao, que viene de Portugal, que viene con KTM oficial y algunos más. Y este año, bueno, pues decidimos ya el pasado año en octubre, antes de hacerla en noviembre, decidimos dar otro paso más y pedir prospección FIA. Y después de varios meses, pues la FIA nos la ha concedido y viene un observador que hoy precisamente hemos estado intercambiando algunos correos. Llega el jueves por la mañana al aeropuerto de Sevilla. El observador que tenemos es sueco, es Mr. Raymond Johansson. Y bueno, esperemos que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Hay muchísimas personas trabajando para, como te he dicho antes, para la baja, no solo de Extremadura. Tenemos de casi todas las comunidades a oficiales y gente que están trabajando y nosotros esperamos que se lleve una buena impresión de la baja y podamos ser campeonato FIA ya en el próximo año, en 2022. Esa es como la novedad principal que nos cayó hace un mes. Nosotros pensábamos que íbamos a hacer inspección FIA para el 2022, pero lo han acelerado ellos mismos, han recibido los informes, supongo yo que habrán recibido informes de tanto de la Federación Española como de otras federaciones, porque al ser también trofeo ibérico y campeonato FIA vienen pilotos de Portugal, y bueno, lo habrán visto que es viable y por eso viene. Entonces, si todos los años
nos hemos ido superando este año, pues todavía muchísimo más. Pero todo es gracias al magnífico equipo que tenemos trabajando y a los cientos de voluntarios que van a estar 3 días por las pistas y los caminos de la zona del suroeste de Extremadura. ¿Tú quieres novedades? Yo sé que a ti te va a gustar. ¿Quieres tener primicia? Bueno, hoy hemos publicado una primicia. No sé si la has visto, que vamos a tener el debut a nivel mundial del primer coche estrictamente eléctrico para rides, rally todoterreno y ride. Hay otras dos noticias que todavía no te las puedo dar, pero vienen también del mismo equipo. Hay un pacto para que ellos mañana lo harán público a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, no lo puedo todavía adelantar. Y a nivel de inscripción va muy bien. Vamos a tener una cabeza de carrera, como nosotros llamamos nuestro argot, de 20-25 primeros de la clasificación de la lista de inscritos, que son Mini X-Ride, Toyota Overdrive y vehículos T3 específicos de rally todoterreno. Impresionante, o sea, va a ser impresionante ver las Toyota Overdrive y los Mini X-Ride. Y novedad, bueno, pues la prólogo, que será el viernes por la tarde. Bueno, tenemos shutdown viernes por la mañana, la primera vez que una prueba de rally todoterreno va a tener shutdown en España. Lo solicitamos y la Federación Española lo ha tenido a bien aceptar y lo hemos reglamentado. Y la verdad que hay muchos equipos que van a hacerlo porque vienen de estar varios meses sin actividad y creímos que era acertado. Entonces, bueno, tenemos el viernes por la mañana y el viernes por la tarde a las 7 empieza con los motos y a las 8 con los coches. El prólogo, la salida está casi en el centro, como decimos nosotros, y como digo habitualmente. Está justo al lado del puente de los Tres Poetas, en una zona del Guadiana que le dicen la isla, y los espectadores desde el paseo fluvial, desde los dos paseos fluviales y desde los puentes, van a poder ver pasar los coches en competición pura y dura. Creíamos que esto era muy importante, el llevar al centro de una ciudad como es Badajoz, de 160.000 habitantes, llevar la carrera, no solo el parque de trabajo, que vuelve otra vez al antiguo recinto ferial, allí al lado del puente de la universidad, que es donde se visualiza mucho la carrera, y luego ya lo que nos faltaba era hacerlo salir desde el centro de Badajoz. Fue una idea que me sugirió hace ya 2 años el presidente Manuel Aviñón. Dice: Pedro, ve si algún día podemos sacarlo desde el centro de una ciudad grande, una etapa prólogo. Y así lo hemos hecho. El ayuntamiento, todo facilidades. No puedo hablar mejor del ayuntamiento de Badajoz como de la Junta de Extremadura a través de la Fundación Jóvenes y Deporte, que nos están apoyando muchísimo. Las dos instituciones creyeron en nuestro proyecto y cada día se están implicando muchísimo más. Antes, a las 10 empezará la ceremonia de podio en otro sitio emblemático de Badajoz, en la Plaza Alta. La Plaza Alta, como sabéis, y el que no lo sepa, está cortada al tráfico, es solo zona peatonal, pero el ayuntamiento quiere que el rally vuelva a seguir en el centro de la ciudad y haremos la ceremonia de podio allí en la Plaza Alta. Y hoy, el sábado, tenemos una etapa con 330 kilómetros en total, que se divide en 3 sectores. Primer sector de 160 kilómetros para los coches y para las motos de 75 kilómetros. Segundo sector para las motos de 80 kilómetros. Los coches siguen en su sector de 160 y luego por la tarde se invierte. Las motos hacen un sector de 160 y los coches hacen un sector de 80 y 75. Va a ser una etapa muy dura, con 330 kilómetros. Habrá solo un parque de trabajo de 30 minutos al mediodía, que será también allí en Badajoz. Y bueno, será la etapa no decisiva, porque será la del domingo, pero
sí va a ser una etapa que va a influir mucho en el resultado final. Y luego la etapa esta sale de Alconchel y termina en Villanueva del Fresno. Y el domingo la etapa sale de Almendral y terminará en La Albuera. Son 107 kilómetros y recorren la comarca de allí de la zona de Almendral y La Albuera. Pedro, dígame usted. Me comentaba, la verdad es que como me lo estás pintando, es una carrera chulísima. Ya comentábamos antes que, ya lo decías tú antes, que la prueba, para que la gente vaya viendo, que la gente va teniendo ganas de que las carreras sigan y además que no es que sigan, sino como bien has dicho tú, se visualice la carrera, porque a veces, claro, tienes que apartar la carrera del núcleo poblacional para que no interfiera el COVID con la carrera, pero la verdad es que por lo que tú cuentas, el Ayuntamiento de Badajoz ha apostado porque la carrera sea más visible, y yo creo que una carrera de esta envergadura debe de ser visible, porque a lo mejor entenderá, mucha gente lo entenderá de carrera de coche, y entonces dirá, bueno, cuatro chalados. No, pero escuchadme, que una carrera como La Baja, estamos hablando ya no es a nivel regional ni nacional, estamos hablando que vienen pilotos internacionales a La Baja. Cada vez que el Rally Andalucía, Pedro va allí al rally y tiene reuniones con la gente que hay allí, importantísima, de los franceses que llevan el Dakar. No sabemos a qué va Pedro allí, pero me imagino que, bueno, intentará Pedro barrer un poco para Extremadura cosas de las que allí funcionan. Y el año que viene, ojalá, muchos de los coches que vemos por allí, pues seguramente, vamos, y no me extrañaría que este año ya tengan pilotos de los que han estado en el Andalucía Rally, que estén en La Baja Extremadura, seguro. Imaginaros las etapas que ha estado hablando Pedro. Tienen 300, ¿cuántos, Pedro, el sábado? 330 kilómetros el sábado de 330 cronometrado. Kilómetros el sábado y 107 el domingo. 7 el domingo. O sea que ahí tenéis tramo cronometrado largo. Deciros que esto no se hace lo mismo que se hace en un rally de asfalto. Deciros que una etapa, por ejemplo, si es de 167 kilómetros, la dividen en sectores. Cada sector tiene como un jefe de tramo de ese sector. Hay otro por encima que está que vela por la seguridad de ese jefe de tramo. En fin, que esto de montar una baja, una carrera de esta envergadura que va por el campo, por camino, no penséis que es igual de fácil que montar un tramo de un rally, que sabemos que es la carretera y hay cinco caminos que cortar. Allí, imaginaros la gente que necesita Pedro para un tramo que tenga 160 kilómetros, imaginaros la gente que hay perdida por el campo camino a camino, porque además me consta que van camino a camino cortando todo lo que acceda al camino por donde pasa la carrera. Para que te hagas una idea o se hagan los oyentes una idea, nosotros tenemos, si el sector es de 160 kilómetros, el baremo es una persona por kilómetro. O sea, ya sabe la gente que hay en campo. Madre mía. Porque una persona por kilómetro. La logística es brutal, porque hay en campo cerca de 200 personas que están desde viernes hasta domingo, que tienen que comer y tienen que dormir y tienen que ducharse. Entonces, la logística en toda la zona por donde vamos, pues los hostales, hoteles rurales, casas rurales, albergues, todo lo cogemos, buena parte lo coge la organización. Y como te digo, hay compañeros que se dedican, están solo y exclusivamente dedicados a que la logística de todos los voluntarios no falle, que todos tengan sus acreditaciones, chalecos, bocadillos, su sitio donde van a dormir, donde desayunan. Todo eso
hemos ido poco a poco en estos 5 años encajando y engranando el puzzle. No es fácil, pero bueno, hemos estado por ahí también algunos 2 años antes de hacer nosotros la baja. Ya íbamos a todas las bajas de España y de Portugal y algunas de fuera de la península a ver cómo funcionaba. No fue algo que nos metimos a ciegas. Y cuando hablas de la Andalucía Rally, yo voy a... hace 3 años vino, me pidió David Castera venir a presentar a la Baja Extremadura el Rally de México, o sea, de México, no, perdón, ¿en qué estaba yo pensando ahora? El Rally de Marruecos, y luego él también me invitó a mí, allá a Marruecos, a presentar allí la Baja Extremadura a los pilotos que hacen el Mundial de Rally Todoterreno. Y de ahí, pues, nos surgió una amistad y tenemos buen feeling, y bueno, él viene para acá, yo voy para allá, y estamos en sintonía, y bueno, yo creo que esta sintonía que tenemos los dos, tanto David Castera, que es el gran jefe del Dakar y del Rally de Marruecos, y ahora de la Andalucía Rally, y con nosotros, en especial conmigo, bueno, yo creo que esta sintonía es muy buena para la Baja Extremadura, para el deporte en Extremadura y para el deporte en España, porque hay una sinergia que tenemos ahí y esto beneficia al deporte, nada más, no a nosotros particularmente, sino al deporte en general. Pedro, esas son buenas relaciones las que hay ahí. Sí, bueno, yo ahora estuve allí porque tenía una reunión con Mr. Johansson, el observador, y con Jutta Klimann, que es la presidenta de FIA de Cross Country. Y bueno, casi nada. Fue una reunión muy cordial, muy amable. O sea, se han puesto a su entera disposición. Ellos confían mucho en la prueba, como si no la han hecho saber, que tranquilo, que la hagamos como sabemos hacerlo, y si hay algo que mejorar o lo que haya que mejorar, nos lo van a decir, porque ellos vienen a colaborar para que esta prueba, al igual que nosotros queremos que sea FIA, que ellos también quieren que sea FIA. Lógicamente tenemos que pasar un examen, como se suele decir, pero que toda la organización está muy tranquila. Nosotros, la organización nuestra, lo que es el corazón de la prueba, por ponerte un ejemplo, el primer año de la baja estábamos en oficina 6 personas. Hoy en día hay más de 30, 34 personas están en oficina. Entre secretarios de carrera hay 3 secretarios de carrera y un secretario general de todos, 4. Los comisarios FIN, los comisarios de la Federación Española, jefe de cronometraje, secretarios de los secretarios, bueno, es todo, y todos a trabajar por la base. Son gente que tienen muchísima experiencia, muchísima. Contamos con la suerte de tener 4 directores de carrera, porque una prueba de esta envergadura, con 160 kilómetros, por un lado corriendo los coches, por otro lado corriendo las motos, por otro sector de 80, tienes que tener muchísima gente, tanto en campo como en la base de la prueba. Pero todos son, o casi todos, son comisarios con licencia internacional, directores de carrera que asisten a pruebas del Mundial. Cualquier director de los que está tiene al año 3-4 pruebas del Mundial. Algunos también son comisarios FIA, son comisarios permanentes de la FIA, que son españoles y algunos no españoles, pero que vienen a trabajar para la Baja Extremadura porque nos conocemos y quieren que esta baja, como te he dicho antes, cada vez tenga suba más. Y el otro día lo hablamos en plan broma, pero que entre unas cosas y otras, el idioma que se va a manejar, ahora que has dicho tu idioma, este año en la oficina de la baja se va a hablar mucho en inglés, muchísimo. Porque va a haber 2 o 3 personas que son las que manejan inglés, van a estar en inglés. Bueno, es lo que nos toca, a pesar de que yo en invierno, cuando voy a las clases a las 9 de la noche, me quedo algunas veces dormido, porque estoy ya cansado, pero no queda otra que refrescar y estar ahí con el inglés a cuestas. Pedro, la última cosa que quiero que digamos de la baja, como tú has dicho,
que sepáis, porque quiero que sepáis parte de esa organización. Cuéntanos, Pedro, quién está de encargado de prensa de la baja y dónde vamos a poder ver la baja en directo. Bueno, la baja en directo se puede seguir a través de Bajas de Extremadura y va a haber siempre todas las noticias minuto a minuto se van a ir dando. A través de redes sociales y de la página web se van a ir subiendo vídeos. Vamos a ir haciendo vídeos en directo. Tenemos una productora de televisión que hemos contratado este año y estará la productora de televisión haciendo su trabajo, pero también para luego emitir un programa especial que habrá, ya os lo diré más adelante, porque al margen del programa de teledeporte de la Federación Española, también habrá otra sorpresa más. Grata sorpresa, han sido arduas las negociaciones, pero al fin y al cabo, yo creo que a Extremadura y a la carrera le va a venir bien. Por eso tenemos una productora de televisión, porque el pasado año ya nos pidieron imágenes las televisiones de Argentina, Sudamérica, Italia, Andorra, Portugal que vinieron, e incluso hubo programas que salieron de nuestra baja en Canadá. Entonces dimos otro paso más en comunicación. Hay un director de comunicación, hay jefa de prensa, que es Nazaret, están los cámaras de televisión, están los fotógrafos. Con fotógrafos vamos a contar con Charlie López, que como sabéis es fotógrafo oficial del Dakar, del Tour de Francia, de la Vuelta Ciclista a España y de la Baja Extremadura. Fotógrafo oficial, él y su equipo. También están en la nueva fórmula, en el X3, está ahora, que ayer llegó ya del X3. Y el director de comunicación es Nacho Villarín, que su agencia es Outdoor Media. Nacho Villarín es redactor del diario Marca, y ese es todo nuestro gabinete de prensa, coordinado por otra persona que tú particularmente lo sabes, que está también ahí colaborando mucho. Casi nada. La baja de Extremadura, pues ya veis, con toda la parafernalia que cuenta, una carrera como esta, la verdad es que me gustaría dedicarle a la baja de Extremadura no 20 minutos, como llevamos, sino me gustaría dedicarle un programa entero, porque creo que la baja es un melón para cortarlo y hacerlo a cachos a tope, porque tiene muchas partes muy interesantes. Por tiempo no me va a dar tiempo, pero también deciros, por último, para que Pedro no lo explique, pero me lo explicó él a mí, deciros que este año también trae como novedad a la baja una parte que tiene regularidad en moto, porque me lo comentó Pedro, y la verdad es que me parece una cosa interesante, porque Pedro me dio a entender como que el aficionado que quisiera hacerse correr una carrera como de la envergadura de tal como la de la baja, que ya estamos hablando de una carrera bastante importante, esa gente estaba ahí en un mundo de perdido. Si esa gente puede sacarse una licencia para ese día y competir con su moto en una carrera como esta, competir al hombre, evidentemente, no al nivel de los primeros de las motos de arriba, pero de alguna manera recoger a esa gente que le gustaría participar en esas carreras, y creo que es novedad, porque si Pedro no me corrige, de momento en ningún sitio lo abrió antes. A ver, nosotros queremos darle cabida a todo el mundo en la prueba, y de hecho en moto vienen pilotos dakarianos de reconocido nombre, que estarán en la lista de inscritos, y yo sé, un piloto extremeño, un piloto andaluz, o bueno, vienen hasta pilotos de Cataluña a correr en regularidad. Compartir parque de trabajo y pista, aunque no hagan toda la pista, aunque tengan un poco la velocidad limitada, pero compartir su tipo de carrera o su modelo de carrera con todos unos campeones del Dakar en moto, pues yo creo que eso es interesante. Y ya que tenemos una prueba esta en Extremadura, aquí tiene que entrar y tiene que caber todo el mundo: los pilotos profesionales, los pilotos amateurs y los pilotos aficionados.
y creemos que poco a poco será todo un éxito. Pedro, nos vamos a despedir hoy ya. Yo creo que le hemos dado un poco un repaso a la baja. La semana que viene intentaré darle yo el repaso ya cuando tengamos lista de inscritos completa. Le daré un repaso a los horarios. De todas maneras, yo lo voy a dejar puesto en la aplicación. En esta semana hablaré con la organización de la baja, con don Pedro Pecero padre o con Alberto Pecero. Hablaré con ellos para intentar averiguar, para dejar un poco los accesos GPS a los tramos de la baja puestos en la aplicación también. Pedro, muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde. Ya tenía ganas de que Pedro Pecero estuviera conmigo. Uno de los grandes, dice, me está diciendo la gente que ya me quedo con la gente grande del automovilismo en Extremadura. No, nosotros, mira, nuestro club tiene 35 años, que fue cuando se fundó. Lo fundamos 20 personas ahí que nos gusta mucho esto. Algunos ya, yo era muy jovencito, ellos ya eran mayores y yo los embarqué. Algunos ya han fallecido porque eran ya mayores. Y nosotros queremos, nos gusta esto, tenemos pasión. Y como tenemos pasión, es lo que hacemos por el automovilismo. En Villafranca, en Extremadura y en España, que nosotros lo que queremos es hacer carrera. No soy un grande, soy un currante del automovilismo deportivo y lo seguiré siempre siendo, con mi fallo y mi acierto. Mi acierto y mi fallo. Escúchame, Pedro Pecero, yo cuando iba a ver los Vendimias, que yo no conocía a nadie, yo ni por asomo me imaginaría yo que algún día yo pregunté por los jefes, por el director de carrera, por no sé quién, y aparecía Pedro Pecero por ahí siempre, o en Federación, o no sé qué, y Pedro Pecero, y Pedro Pecero, y yo no sabía quién era ese hombre. Yo, como tú sabes, a mí me gusta ser claro con la gente, me gusta ir con la verdad por delante. A mí mucha gente, cuando yo pregunté por Pedro Pecero, para acercarme a él, por preguntarle, por entrevistarlo, por acercarme a su prueba, hubo gente que me dijo, Pedro Pecero, escucharme, yo lo conozco poco, pero lo que conozco de Pedro Pecero, conmigo, yo hablo conmigo, cada uno, como dice Pedro, sus fallos, sus errores, sus historias, yo los tengo como todo el mundo, yo el primero. Yo le doy las gracias a Pedro, a Alberto, por supuesto, a su hijo, porque los dos me han atendido y me atienden siempre que los necesito. Me atienden al 100%, desde que estamos con la cuneta es así. He tenido el placer de poder compartir con ellos un rato en una prueba. Volvería a compartirlo, pero tiene que ser, Pedro, con una nevera, con nuestro filete debajo de una encina en condiciones, que la otra vez no pudo ser. Será, y yo la verdad es que con la familia Pecero, de momento, todo lo que estoy haciendo con ellos, ningún problema, y ellos conmigo creo que tampoco. Así, mira, que a ver, Pedro, uno lleva muchos años en esto y además, en el caso mío o en el caso de Alberto, somos oficiales y organizadores, y muchas veces cuando eres oficial, igual cuando eres un árbitro, tomas decisiones. Hay veces que le gustarán más, menos. Por eso digo, hay veces con errores o otras veces con no errores. Pero la persona no se debe extrapolar o no se debe asemejar o el tema deportivo con el tema personal y demás. Que en el tema deportivo nos podemos equivocar, por supuesto. Yo he sido muchos años miembro de la Asamblea de la Federación Extremeña. Luego ahora ha habido 4 años que no he sido porque no me eligieron. Bueno, pues no pasa nada, yo. Pero lo que sí es, yo siempre, mi opinión, acertada o no, guste más o guste menos, la voy a dar. Como persona voy a seguir siendo el mismo. Es más, yo me disgusto mucho y cuando hay veces que tienes cosas en carrera, la verdad es que uno no lo hace las cosas por gusto y más, que me disgusto cuando alguien lo tienes que penalizar o las cosas no te han salido como uno quiere, pero que nunca lo hace y que valga esto por delante, que nunca se hace, y hablando en plata, a mala leche nada.
que podemos acertarlo o no. En la asamblea yo podré proponer cosas que gustarán más o menos, pero que nunca lo hago con esa idea, lo hago porque me gusta el automovilismo y sigo trabajando. A todo el mundo no se le puede caer bien. Hay veces que dicen las cosas y se interpretan de una forma o de otra. ¿Y sabes por qué, Pedro? ¿Sabes por qué no se le puede caer bien a todo el mundo? Porque no todo el mundo tiene buen gusto. Ah, bueno. Pero vamos, yo... si alguien... Además, me gusta siempre aclarar las cosas, ¿eh? Y si alguien tiene algo conmigo, nada más que tiene que llamarme, nos sentamos, nos tomamos un café y ya está. Pero eso sí, yo siempre diré lo que pienso. Y si luego estoy desacertado, me arrepentiré. Yo me voy a quedar con el Pedro Pecero, simplemente con ese hombre, con Pedro Pecero. No lo voy a meter, como dice Pedro, en ninguna parte de carreras ni de nada. Me voy a quedar con ese Pedro Pecero. Para mí, de momento, chapó. Pedro, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí esta tarde, por el esfuerzo que hacéis por estar con nosotros en el directo. Que bueno, todo me he tenido que venir a la parte alta de la oficina, de la baja, porque la parte baja está llena, están ahí trabajando los jefes de sector y demás. Esto lo estamos escuchando por ahí, el murmullo que tienen en la de esta. Ah, pues están trabajando. Dale recuerdos a toda la gente que tienes por ahí abajo. La semana que viene le daré un repaso a la baja, que ya estará casi todo a tope. Y si me puedo acercar, por allí andaré, Pedro. Muchísimas gracias por esta tarde. Gracias, y que quiero quedar una cosa muy clara. Que Pedro Pecero o Alberto Pecero, sin esas 200 personas y todos esos voluntarios y todos los miembros de nuestro club, del Motor Club Villafranca, no seríamos nadie. Si estamos ahí y está la baja ahí, es por ello. Que alguien tiene que dar la cara para que le den guantadita a la espalda o se la apartan alguna vez que otra. Vale, pues para eso estamos aquí. Don Pedro, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues dejaba por ahí a Pedro Pecero de la Baja TT Extremadura. La carrera será la semana que viene. Le daremos un repaso antes de que empiece. Penalizo por unos minutos el horario previsto por la organización. Ya tengo por aquí a mi amigo Moisés Cabalga, que lo tengo ya por aquí. No me voy a demorar más, ¿vale? Parece ser que se me está curando un poco la voz, Moisés. Moisés Cabalga, muy buenas noches. Buenas noches, Avi. Que sepas que la gente espera tu retrovisor con alegría, ¿vale? Te lo digo ya, tú me lo dices a mí, pero yo te lo digo a ti, ¿vale? Al final, tú te tendrás que quedar, tendrás que hacer tu directo, tu retrovisor aparte. No sé si tendría la gracia de aquí, porque a mí me hace gracia aquí el retrovisor. Dale las gracias a Moy por el directo que nos hizo el otro día en el circuito. Yo estuve penando porque no lo escuchaba muy bien lo que me comentaba, porque la verdad es que tengo que hacer siempre, Moy, lo primero que pienso. Y lo primero que pensé fue hacerlo en una oficina yo. Y tú fuera, para que yo te pudiera escuchar lo que estabas diciendo, pero al final se nos va la vida y bueno. No, pues, pero yo creo que quedó bastante bien. A mí me gustó mucho. Bastante bien, la gente quedó bastante contenta. Yo creo que de las pocas veces que hemos tenido en Andalucía un directo por Facebook, YouTube, entrevistando a los pilotos antes de salir o en la meta. Y a la gente, la verdad es que le gustó mucho las opiniones y la verdad es que acercamos un poco más ese tramo a la casa, ¿no? Y bueno, eso es así. A mí la verdad es que me gustó. Esperemos hacer pronto otro. Ojalá este fin de semana podamos repetir algo en Montoro. De ti depende y de mí. Este fin de semana, que venga, ¿qué vas a hacer? Me voy a la playa. Esta semana creo que al final me quedaré aquí, Javi. No, se va a la playa. No te escucho bien, Javi. No sé por qué, no sé si se mide. No sé. Yo a ti sí te escucho perfectamente. No sé si soy yo. Que sepáis que... Que eso, que este fin... Dale, Moy.
Ah, que este fin de semana nos quedaremos al final en casa. No podré ir a Montoro, pero yo creo que es por una buena causa. Tengo que seguir trabajando con mi Peugeot, a ver si poquito a poco lo puedo estar terminando. Que al final llega septiembre y no lo tengo terminado. Sí, hombre, habrá que hacer algún fin de semana por ahí en tu casa, a ver si le echamos entre todos una mano. Yo le puedo echar poco, porque yo entiendo de mecánica lo mismo que de... Tú caparra. Tú haces de comer. ¿Cómo? Eso cuenta con ellos. Si es para hacer de comer, cuenta con ellos. Bueno, Moy, cuéntame cómo fue el fin de semana en el Rally de Jerez y a los invitados que nos tienes por aquí esta tarde. Bueno, pues la verdad es que fue un fin de semana movidito, ¿no? Fue un fin de semana que rally muy intenso, un rally donde desde la cuneta, como yo vi el sábado, todo el mundo iba corriendo en gordo, todo el mundo, no había ni un solo piloto que dijera, pues viene asegurando. Todo el mundo dándolo todo, parece que la gente tiene ganas de correr. Y eso es bueno porque para el espectador que está afuera, pues es espectáculo, ¿no? Y además, creo que en este rally es de los pocos rallies que me he puesto en zonas rápidas, donde se ve el tío que se tira y el que no. Y la verdad es que chapó por todos los pilotos porque no había ni uno que dijera va lento. Todos iban a muerte. Desde por la mañana. Arnaz, ya sabemos, Arnaz y Crisanto, que fueron los ganadores. Ya nos dijo Crisanto, era una pena de que no hubiera coches para competir con él, pero yo creo que la lucha por el segundo y tercer puesto fue, segundo, tercer y cuarto puesto fue muy bonita. Luchando Pepe Reina con Jesús Adorna y Caballero. Estuvieron de tú a tú ahí hasta los últimos tramos de por la tarde y fue súper bonita la pelea y parece que su Adorna se va adaptando poco a poco más 208 y cada vez se le ve más rápido y más seguro con él. Y Pepe Reina, pues, a lo que nos tiene acostumbrado, ¿no? Se sube en un patinete y lo hace correr. Se haya montado, no se haya montado en el coche, eso da igual. Pepe Reina es un pilotazo. Quedó segundo detrás de Arnaz. Fíjate, Javi, te voy a contar una anécdota que pasó en el segundo tramo de por la tarde, por donde yo pasaba, o por donde yo estaba, pasaba, se le cayó un tornillo al coche de Pepe Reina y cayó ahí en la cuneta al lado de donde estábamos nosotros y vimos algo salir disparado. Yo pensé, un cacho de goma, ¿no?, de la rueda, y salió ardiendo lo que es la cuneta, salió en llama. Y nos dimos cuenta, pues empezó el humo, y estaba José Luis Moreno, que estaba con nosotros, que estaba allí más al lado, y yo, que está ardiendo, que está ardiendo, ¿eso qué es? ¿Eso qué? Y deducimos, vamos, que el tornillo lo tengo aquí en mi casa, que lo tengo abajo, me lo traje de recuerdo, y tengo un tornillo de un N5. Creemos que puede ser del colector de escape. De hecho, yo llamé a Alberto porque se parecía a uno de los tornillos que llevan las pinzas de freno y llamé a Alberto García para que ver si podía hablar con su asistencia si es de la pinza, que eso es peligroso, ¿sabes? Pero yo te digo, una anécdota que, fíjate, ¿no? Casualidad. El tornillo estaba como para cogerlo. Sí. Y bueno, pues tercero Jesús, cuarto Caballero. El Caballero, Juan, que nos tiene acostumbrado, parece que no anda, pero lo ves pasar por la zona rápida y cómo corre ese Evo y cómo corre él, ¿no? Y bueno, cabe destacar que yo he traído a los campeones de las copas monomarca que tenemos ahora mismo en Andalucía, como es la Copa FA y la Copa Dacia Sandero. Tenemos a José David Izquierdo, Pepino, lo tenemos ahí esperando, que ahora nos comentará cómo le fue el rally. Y Fernando Cruz, que fue el campeón de la Dacia, que también está siendo nacional, que creo que por motivo de trabajo al final no va a poder estar con nosotros. Y,
Y bueno, pues nada, ¿qué decir de lo que pasamos en aquel tramo de la Calderona por la mañana, la segunda pasada, ¿no? Del accidente de Tato Aurora, que desde aquí mandarle mucho ánimo. Son unas personas excepcionales para mí. Para mí es como un hermano mayor. Y bueno, tuvimos todos los que estuvimos allí, lo pasamos mal. No se sabía dónde estaban, quién fue, qué tal, qué cual. Y bueno, poco más comentar de ese tema, ¿no? Como hemos hablado, ¿no, Javi? Sí, yo creo que nosotros desde aquí, yo quería comentar, Paco Galera ha hecho un comunicado como que de dirección de carrera, como jefe de tramo, que Andrés, lo hicieron bien, pero yo creo que donde sufrieron el accidente, ahí había un altercado, ¿no? Estos últimos días entre pilotos, que bueno, cada uno piensa de su manera, quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, y yo creo que decir desde aquí que lo que hay que aprender, o sea, a partir de ahora, después de haber vivido eso como vivieron ellos, que para la próxima vez lo que nos queda es aprender, a la próxima vez hacer las cosas con detenimiento, ¿no? Porque yo comprendo que son muchos nervios los que sufre allí cuando ve a un compañero que está tocado, que tal, que cual, y bueno, y qué decir del tema de los radios, ¿no? Como hablamos. Es increíble que en un tramo de 15 kilómetros haya 5 radios, no cabe en la cabeza, ¿no? Y yo creo que es para darle un tironcillo de rea tanto a organizadores como a Federación, porque al fin y al cabo, Federación es el que firma, el organizador te dice, exactamente, el organizador te dice, en este tramo tiene tantos kilómetros y yo voy a poner tantos radios, y Federación es el que lo firma. Yo creo que tanto Federación como organizador hay que pensar en que son muchos kilómetros, son muchos kilómetros. Evidentemente, no podemos saber dónde se va a salir el tío, ¿vale? Exactamente. Y tampoco se puede poner un radio a cada 50 metros, evidentemente. Exactamente. Pero ni tanto ni tampoco. Lo que también dice Moy, que yo lo entiendo perfectamente, es que si en vez de ser 5 pueden ser 8 y repartirlo un poco más, pues estaría bastante bien. Lo digo. Pero también digo que, hombre, vale. Desde la cuneta, ni tanto Moisés como yo no estamos echándole la culpa a nadie. A nadie. ¿Vale? Ni al Rally de Jerez, ni al Rally de Armería, ni al Rally de La Vendimia. Eso está claro, a ninguno. Simplemente que cuando suceden estas cosas, evidentemente hay que estar en el sitio. Ni Moisés ni yo lo vivimos porque no estuvimos allí. A mí no me pasó. Sé de lo que está hablando Moy porque me lo hizo llegar Moy. Porque para eso yo lo elegí como asesor deportivo de la cuneta. Me hizo llegar esa historia que había con los pilotos. Y yo le transmití lo que yo en ese momento, yo no soy piloto, no creo que lo vaya a ser nunca. No lo creo, no lo sé. Ojalá, si me toca un euromillón, a lo mejor más gasto mi dinero en eso. Pero yo me tengo que ver en ese momento, ¿vale? Hay que verse, Javi, hay que verse, y son unos segundos que te quedas en show porque no sabes qué hacer, que te hay que cuadrar. Y yo lo que estoy recalcando aquí es que no nos peleemos, no nos echemos mierda en lo alto, y lo que hay que hacer es aprender de los errores que se hayan tenido. Y aprender de lo que ha pasado. Exacto. Al igual que estoy diciendo lo de los radios, Javi. Yo estaba en el radio 4 y el radio 5 estaba 2 kilómetros más para adelante mía, como 2 kilómetros, 1,5 kilómetros. Y yo creo que es mucha distancia. Pues normativa, como bien dice mi amigo Gonzalo Ruiz, son a 2,5 kilómetros, pero que entramos tan revirados y tan historia que no haya cobertura, que no sé cuánto. Exacto, es otra cosa. 4,5 y 5. ¿Vale? Que haya un 4,5 y 5. Entre y encima medio, como estamos ahora también, Javi, que tenemos pocos espectadores, y un rally sin espectadores es muy peligroso. Un rally sin espectadores es muy peligroso y hay que prevenir que si tenemos un radio cada 2 kilómetros, 2,5 kilómetros,
Si estás viendo que no tenemos, que no hay mucho público, coño, pon un radio ahí entre medio, que no pasa nada. Es para seguridad de nosotros. Tampoco te va a decir nadie que no lo pongas. Exactamente. Y con esto quiero decir que yo no estoy echando las culpas a nadie. Yo solo lo único que quiero es que, o sea, lo que transmito desde aquí es que lo que parece que tiene que pasar algo como pasó para aprender, para espabilar. Para que abramos los ojos. Exactamente. Y bueno, y nada, de este tema yo creo que ya nos vamos a hablar más. Yo creo hoy que el tema, según me contaban, está solucionado. Nosotros no vamos a darle tampoco mucha más importancia. No. Yo solo era dar una pincelada. Veo correcto lo que ha dicho Moy, simplemente que lo que pasó sirva para aprender, que la próxima vez que pase se sepa actuar en consecuencia de lo que pasó. Yo sé que es muy difícil. Evidentemente, ya está, es difícil, hay que estar en ese momento. Exactamente, hay que estar en ese momento y hay que aceptarlo, y hay que vivir. Pero bueno, pero ¿qué sirve de experiencia? Todo lo que te cuenten, lo que te quieran contar. Y nada, que bueno, mucho ánimo para Aurora y Tato y ya está. Bueno, pues seguimos. Nosotros le dimos los ánimos que pudimos del equipo de la cuneta. Yo se lo he hecho llegar de vuestra parte también a Tato y a Aurora. Él me contestó, me dijo que, bueno, que un poco doloríos y un poco fastidiados a la espalda, pero bueno, del accidente que tuvieron. Yo espero que pronto, por lo menos que haya sido solo, que se quede, que lo que haya dañado haya poco, lo material, que ellos se recuperen pronto, que es lo principal, y que pronto volvamos a ver a Artato y a Aurora subir en ese coche, que yo tengo anécdotas muy guapas con ellos, la verdad es que sí, y a ver si podemos disfrutar de ellos pronto. Esperemos que sí. Muy, y bueno, comentar. Mete a José David Izquierdo, que nos cuente cómo le fue el rally, el campeón de la Copa FA de este rally Jerez. Venga, aquí está, por aquí está ya. Ah, preparado. Ya preparado. ¿Qué lo tiene usted? Buenas noches a todos. Ahí está. Buenas noches, Pepino. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar por aquí. Tiene café. José David. Tiene directo del Facebook. Porque se va. No tengo Facebook, Javier, que ese no creo que sea el problema. Pues no sé por qué no escuchamos. Escuchamos doble. Puede ser, espérate, le quito un poco de volumen. A ver, ¿ahora mejor? Ahora mejor. Ahora también. Bueno, cuéntanos cómo fue ese rally de Jerez. Bueno, pues muy bien, al final conseguimos el resultado que estábamos buscando, aunque no tuvimos los tiempos que esperábamos estar tampoco. Llegábamos al rally ya después de, bueno, habíamos hecho 2 rally crono este año y demás, pero no teníamos el feeling ni con el coche ni con las notas que hemos tenido otras veces, pero bueno. Poco a poco fuimos entrando en el papel y ahí estuvimos luchando con los compañeros de la Copa FA. Bueno, la intención de este año, ¿cuál es? ¿El campeonato? ¿Se aprueba suerte? Sí, bueno, este año ya por fin puedo ver si hacer un campeonato entero, aunque de momento ya no vamos a quitar Manzora porque por temas de equipo y copiloto y demás nos pilla un poco contrapié. Pero en principio sí, continuar con todo el tema de la Copa FA, a ver si este año pues podemos por fin estar ahí y hacer el campeonato entero. Sí, porque lleva dos o tres años corriendo aquí cerca, pero nunca has podido correr un campeonato entero. Exacto, siempre más o menos nos hemos reído las pruebas de aquí, Sevilla, que también estuvimos, Genal los primeros años, pero por tema de trabajo o por tema de presupuesto nunca hemos podido tampoco tirar mucho más lejos. Siempre ha estado arriba la Copa FA. Y este año, esperemos que llegue el campeonato. Se anima más nueva gente y está la cosa más reñida, estaría bastante bien.
porque al final siempre decimos lo mismo, cuando se aprende y cuando verdaderamente gusta ganar es cuando hay mucha gente de mismo nivel y cuando la cosa se pone complicada. Sí, porque en este rally general había poco, ¿no? Sí, bueno, había dos compañeros más, tres compañeros más, que uno de ellos tuvo problemas mecánicos y ya no pudo continuar, y los otros compañeros, pues sí, estuvieron ahí dándole, pasa que son gente que es nueva a los rallies, gente que todavía pues le cuesta un poco más coger el ritmo y demás, pero que si se lo proponen y están ahí, pues seguirán cogiendo ritmo, ya te digo, y yendo rápido. Yo la primera vez que corrí la Copa FA fue con un Sasso Grupo N, y tú te acordarás, en el Rally de Sevilla, que hacía más calor que donde lo hacían. Y yo quedé último de la Copa FA, y yo me aburrí, y seguí continuando y mejorando el coche, y al final es así, cuesta poco a poco. Lo que pasa es que sí, claro, que todos nos gusta ganar y todos nos gusta estar arriba, pero siempre tiene que haber un segundo, siempre hay un tercero y siempre tiene que quedar un último. ¿Ha evolucionado en el coche este año? Sí, este año ya pusimos un motor nuevo porque el motor que teníamos ya estaba muy pasado de kilómetros. Nos dio la oportunidad de comprar un motor que tenía Juanito el Tacazo, que era la carrocería que yo adquirí el año pasado, que lo tenía nuevo, lo tenía por estrenar y decidimos comprarlo. Y después pues mejorar también la suspensión delantera, que ya te digo, estaba todo un poco deteriorado, muy antiguo, y hemos conseguido darle más recorrido y va bastante bien, vamos. O sea que todavía nos cuesta poner los reglajes, el coche ya es más agresivo, más difícil de llevar, y yo estoy muy... que no estoy al día y el coche va un poco por delante de mí ahora mismo. Bueno, haciendo kilómetros, que después era más el fin, ¿no? Claro, y al final todo se trata de eso, de correr, hacer kilómetros y probar hasta ponerlo como a nosotros nos guste y como te sientes cómodo. Eso es lo principal problema, Moy, el dinero. Y gastar dinero en kilómetros. Ese es el principal problema. Pero bueno, con lo que tenemos, ya te digo, invertimos en el coche, pero al final es más apoyo humano y calor humano que tenemos de todo el mundo que nos rodea, que siempre da mucho en las carreras, y al final yo digo, todo queda en casa e intentamos siempre, con lo que tenemos, ir lo más rápido posible. Sí, señor. Pues, Javi, ¿tú quieres preguntarle algo? Yo no escucho a Javi muy... No lo escucho, porque tiene el micrófono cerrado sin pámpano. Por eso no me escucha. Que me viste, estuve en el stop de los tramos 2 y 4, 6 y 8. En el mojón de la víbora. La verdad es que el coche sonaba estupendamente. Sí, ahora suena diferente también por el escape que llevamos, que antes fuimos demasiado ruido y ya hicimos un escape nuevo y ahora suena muy, muy bonito la admisión y se escucha venir. El coche suena muy bonito. Sí, señor. Lo que pasa es que el piloto está cagado, pues entonces no podemos eso nada. Eso no hemos hablado nada. Pero sí, ya te digo, el rally muy bonito y. Los tramos espectaculares, los tramos de Jerez son guapísimos. Tramos muy exigentes, muchos cambios de ritmo, el piso irregular, pero un rally muy bonito, muy bonito. Bueno, José David, el cierre de Cali ya está en marcha. Sí, a ver si este año sale para adelante y vamos a estarlo ahí a tope. Según dice nuestro jefe Pago Valera, en marcha está. A ver si va todo bien y nos deja la pandemia y podemos estar otra vez ahí en el cierre de Cádiz. Ojalá que sí. Pues nada. Bueno, yo invitado. Quería dar las gracias a Pino, ¿no? Por atendernos. Porque si os fijáis, yo meto gente también de la media tabla o de la media para abajo. Porque al fin y al cabo todos somos protagonistas en un rally.
Y bueno. Desearle suerte para el año. Y espero saber cuánto contigo. Esperemos. Eso es lo principal. Que lo pasemos todos bien y echemos el fin de semana a gusto entre amigos. Yo siempre lo digo. Las carreras, cuando uno se divierte, es cuando va a gusto, y cuando va a gusto es cuando va rápido. Una cosa trae la otra al final. Al fin y al cabo, yo siempre me pasa lo mismo. Cuando voy a gusto, todo el mundo dice, es que va muy rápido, es que va. Pero al final va por tu sitio porque te estás pasando bien, te estás divirtiendo, y es cuando vas bien. Es que no hay otra. Pues sí. Bueno, pues gracias, Pepino. Ustedes. Y nos vemos la próxima. Venga, saludos. Saludos. Muchas gracias. Bueno, Moy, pues tú me dices quién queda por aquí. Yo lo estoy viendo por ahí, lleva los cascos puestos. Sí, he querido también traer a un copiloto que corrió Rally de Jerez. Novato en el copilotaje. Es un compañero de los Eslalos, José Caña. Y bueno, me ha parecido interesante meterlo y que nos cuente la experiencia, sí. Porque... A mí también me suena la cara del chaval, sí, señor. Así que si quiere meterlo, que nos cuente cómo le fue el rally. Sí, señor. Ahí va adentro, va. Buenas tardes, chaval. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Caña? ¿Cómo fue ese rally en el asiento del miedo? Buenas noches, Moisés. Bueno, yo lo que os puedo comentar es que era mi segundo rally. Yo soy un novato en el asiento del miedo, como tú bien dices. Y bueno, mi segunda experiencia en un rally muy duro, con mucha calor, y hemos tenido muchísimos problemas con temperatura en el coche. En el segundo tramo tuvimos una pequeña salida en el que reventamos la rueda trasera derecha y doblamos el puente en el kilómetro 10 aproximadamente, e intentamos de llegar a meta, que nos quedaban unos 4,5 kilómetros, estoy hablando de Alcalá, en el segundo tramo de la mañana, y llegamos a meta, cambiamos la llanta trasera y fuimos a reagrupamiento. Pero claro, ya tuvimos que afrontar el rally con el puente trasero torcido. Estaba mirando para afuera. Entonces, pues, tuvimos que ir con mucho cuidado. Y ya no era lo mismo que el primer tramo de Sao José del Valle. Ya no pudimos correr y no estábamos cómodos. Aún así, en asistencia en Jerez, al mediodía, intentamos de reparar. Pero el puente, obviamente, no pudimos enderezarlo. Entonces, los tramos de por la tarde los afrontamos muy tranquilamente y, bueno, sin consecuencia, porque conseguimos llegar a Parque Cerrado. Bueno, ¿y cómo se te da a ti el copilotaje, Caña? Bueno, el copilotaje, es cierto que en dos ocasiones, es verdad que me perdí, porque claro, era la primera vez que me sentaba al lado de Fran Baro, que era el piloto con el que yo corrí. Para mí es todo nuevo, para él también, porque yo me tengo que adaptar a él y él se tiene que adaptar a mí. Es verdad que hemos estado un par de semanas viendo los tramos, entrenando, las notas, pero claro, no es como lo que yo estoy acostumbrado en un slalom, que reconoces el circuito, te montas en tu coche y a pilotar y ya está. El copilotaje, hay que llevar los tiempos, hay que estar muy atento a todo, y son muchas cosas que, claro, que con la práctica pues se va haciendo más llevadero, pero al principio es verdad que los nervios, la calor, son muchos factores que te hacen que, por ejemplo, yo me perdí en las notas. Lo bueno es que me pude recuperar y en dos, tres curvas estaba otra vez cantando, pero es verdad que al principio cuesta. Claro, mira, hasta los mejores copilotos del Mundial se pierden algunas veces, Caña. Eso está a la orden del día, ¿sabes? Bueno, ¿y este año te veremos algún rally más de copiloto? Bueno, pues terminando el rally de Jerez, cuando íbamos
el tramo de enlace, precisamente el piloto ya me iba comentando de que quizá el cierre de Cádiz pues salgamos y lo hagamos juntos, ya que hemos terminado, a pesar de los problemas que hemos tenido, pero pudimos terminar y a él le gusté yo como yo estuve tramitando el rally, y la verdad que yo fui cómodo con él, a pesar del pequeño percance que tuvimos, pero yo fui cómodo. Frank Baro es un tío excepcional y es un buen piloto que vamos a intentar de salir en el cierre de Cádiz. Bueno, pues sí puede ser. ¿Tú te has fijado, Javi, que si todos los pilotos que corren algún rally, el rally de casa, el rally cercano, si todos los pilotos hiciéramos un campeonato, ¿tú te imaginas la inscripción de cada rally a lo largo del campeonato cómo sería? Sí, pues poco más o menos que el de una montaña. Pero no hay dinero para hacer un campeonato entero. Sí, pero a ver cómo se hace eso. Eso, pues, tirando de bolsillo. Espérate que voy bueno, apuntando, Cali. ¿Vale? Voy a ir apuntando, vale, en la lista y vamos repartiendo. Bueno, Caña, pues gracias por compartir con nosotros lo que fue tu rally de Jerez. Y la semana que viene nos toca Campillo, ¿no? Sí, la semana que viene estaremos en Campillo, que es un slalom nuevo, y allí estaremos dándolo todo. Parece bastante espectacular. La semana que viene, Moy, traeremos al directo a la organización del slalom de Campillo para que nos cuenten cómo va a ser el tema. No me estoy enterando de nada. Va, Jenny. Sí. Ahora. Se te ha ido la voz totalmente ahora. Sí. La semana que viene nos va a ser imposible porque nos tendríamos que partir en 10 para atender a todas las pruebas que hay la semana que viene. La semana que viene tenemos la cronometrada de Zahara, tenemos Rally de Almanzora, tenemos Baja TT Extremadura, tenemos Rally Castelo Branco. ¿Qué más hay ahí? El slalom. Yo tengo apuntado ahí. El slalom de Campillo. En fin, la semana que viene por carreras no va a ser, ¿vale? Otra cosa es que no nos dejen de ir, pero carreras vamos a tener todas las del mundo mundial. Vamos a correr cronometrada, slalom, todoterreno, regularidad. Todo. Rally. O sea que... impresionante, la semana que viene va a ser impresionante lo que hay. Caña, muchísimas gracias por estar. Espero verte en muchos más rally. Me acuerdo de las caras de algunos de los copilotos a los que le di el carnet y se lo volví a dar. De la de Caña me acuerdo perfectamente. Yo también. La verdad es que Moy es un puntazo. Yo me lo paso. Me encanta, a mí la verdad es que el stop me encanta, porque es donde ellos llegan después de correr y se van diciendo, ah, pues este tramo de puta madre, tío, pues el coche iba estupendo, pues ahora sí va rompiendo, ahora sí que me gusta, ahora que no sé qué. No, en el otro tramo no sé qué, no, pues aquí en este tramo, que no, tú tranquilo, que ha ido bien. Y a mí me encanta verlo de llegar al stop y verlos de llegar y te pasan cosas en el stop que ahora le dices al tío, te quedas allí esperando y le dices, dame el carnet. Y empieza el copiloto así, Moy. ¿Dónde está? Abre la puerta y me dice, mira, vista debajo del asiento, hombre, hazme el favor. Meto la mano debajo del asiento. No está el carnet, ¿eh? Digo que yo, pero vamos a ver, ¿cuándo vais a aprender de una vez a ponerle una carpeta, a pegar la puerta al coche, tío, y meter puto carnet en una carpeta? No, pues lo meten en la libreta de las notas. Tú imagínate saltando en un tramo en la libreta de las notas, metido el carnet en el medio, ahora se cae el carnet para abajo. Tú te vas a parar a mirar lo que se ha caído para abajo. Y coño, sí, te paras a mirar lo que se ha caído entre los pies. Yo le saqué a una muchacha, lo llevaba con el pie cogido, el carnet con el pie cogido en el de este móvil lo llevaba. Y me dice la muchacha, dice... abre la puerta y me dice, me lo coge.
y me quedo así, digo, te voy a coger carnet, digo, porque es lo único que te puedo coger. Le trabajo, le cogí el carnet, se lo saqué y llevaba el pie puesto en el carnet. Oh. Bueno, y de anécdota de llegar copilotos al este, mucha gente, no sé, para copilotos como Caña, hombre, que aunque sean noveles, pero sabéis que en el control esto, hasta después del fin de zona, no puede bajarse, no puede dar marcha atrás, vale. El otro día, nada más empezar rally, es que es gracioso, tío, porque es que da la casualidad que ha sido el único rally Moy donde no he llevado mi silbato. Que yo lo tengo donde tengo mis licencias, tengo mis silbatos. Para eso precisamente, para evitarlo. Que no quiero ser un cabrón. Porque yo no tengo por qué decirle nada al tío porque se supone que Caña debe de saberlo. Dale. Mira, cuando yo veo a ese coche que pasa, ya se sale del fin de zona. Para y ahora veo que el coche viene marcha atrás. Y siento, y miro así y la partida digo, le sirvo y le digo, tira para allá, hombre, tira para allá. Abre el copiloto la puerta y le digo al tío, digo, tira para allá, no te vayas a meter el control, tira para atrás, hombre. Digo, dale para adelante. Y se va el copiloto. Y ahora viene el copiloto y me dice el tío, no, pero es que me ha puesto este tiempo, me enseña el tío el tiempo de la hora de la salida. Y le digo, no, yo este no te lo he puesto. Yo te he puesto el de la llegada de arriba. Digo, ¿no ves que pone la hora de la llegada? Digo, ¿tienes un reloj? Y dice, tío, sí. Digo, mira la hora. Digo, ¿te coincide con el tuyo? Y me dice, sí. Digo, pues, ya sabes lo que tienes que hacer. Me dice, venga, vale. Adiós, hasta luego. Y se va, estoy corriendo otra vez al coche, se monta y se va. Así de claro. Y dice Soraya, me está diciendo Soraya, que cuente por qué no he llevado el silbato. Yo normalmente, todos los años, tengo mi... Como eso, como estos chismes, yo tengo donde meto mi licencia aquí y llevo un silbato. Pues hemos estado sola y yo buscando el silbato, mi licencia, ¿eh? Estaba la del año pasado, la de la cuneta ya la llevo toda aquí y la de Soraya de la cuneta ya la llevaba aquí. Digo, bueno, pues en esa puedes tú meter la tuya. Hemos estado buscando Caña la de la licencia, el silbato, la de esta, que yo la tengo que es refrescante. En todos los bolsos, en todos los coches, en debajo de los asientos, hemos estado buscando en todos sitios. No dimos con ella. De hecho, cuando llegué a Jerez, Moy, tuve que ir a un chino a comprar un coche para meter la puta en licencia, ¿vale? Antes de irme al circuito, fui a un chino y compré una. Bueno, pues hoy, a miércoles después del rally, esta tarde llego a casa a las 4 de la tarde y mi hijo... Moiso conoce, Caña a lo mejor no, mi hijo tiene 3 años. Y resulta que llego a mi casa y yo tengo una lavadora vieja, que yo vivo en una casa de alquiler, entonces yo compro una nueva y la vieja la tengo aquí a la puerta del patio. Y él la utiliza para lavar sus cosas. Y hoy ha sacado de la lavadora el silbato. Porque lo he sentido de pitar, digo, hijo puta, el pito. He salido para allá, digo, ¿dónde puedes ir conmigo? Y me dice, papá, se estaba lavando. Anda. Oh. Así que ya hemos dado con Emoy. Ya bueno, no se vuelve a perder más. Caña, muchísima suerte, que ojalá nos veamos en el Sierra de Cádiz este año. Moy, ¿qué le añadimos a retrovisor de este miércoles? ¿Algo más que añadirle? Podría añadirle miles de cosas a Javi, pero yo creo que dejamos este retrovisor con este rally de Jerez y poco más que poder comentar. Y nada, que el próximo, pues. Creo que va a venir llenito de carrera, me parece. Y el bueno, próximo, el próximo lo me que he dicho antes. Hasta la 1 de la mañana. El próximo lo que he dicho antes. Sí, sí. El próximo, tengo que hacer esto así.
apagarle yo mi cámara, dejarlo ahí y que siga solo aquí, que él haga y que él, exactamente. Eso es así. Que nada, lo que he dicho antes, la semana que viene, tanto a Cañas como a mí, nos toca el Lalon de Campillo. Exacto. Y poco más que añadir a este Rally de Jerez. Bonitos los tramos, preciosos tramos. Y bueno, ya está, Javi, no quiero decir más nada. Casi nada. Bueno, me voy a tachar de lo que no soy. Como hemos dicho, bueno, voy a resumir yo el Rally de Jerez del retrovisor de hoy. Que lo pasado sirva para aprender en un futuro. Que todos los que corrieron disfrutaron tela. Que se sigan haciendo carreras. Que Tato y Aurora ya mismo los tenemos otra vez dando caña. Que el zapato de Tato va a seguir dándole caña a los cacharros, que pasa que tiene un cura acostado y la aprieta que te caga. Y yo disfruto viéndolo de correr como un niño chico. Tengo imágenes siempre de Tato y Aurora bajando el puerto Las Palomas para abajo, llegando a Grazalema. Que yo cuando ¿cómo? Llegaban allí decía, digo, madre mía, tío, digo, ¿dónde va a meter este tío este coche aquí en el puente? Y lo metía. Así que bueno, voy a ir despidiendo ya el directo de hoy. Moy, muchísimas gracias por tu parte del retrovisor de esta semana. La semana que viene amenazo con otro retrovisor, ¿vale? Porque la semana que viene a mí no me tocaría esta de mañana, pero porque el trabajo me lo requiere, la semana que viene trabajo de mañana otra vez. Así que por la tarde, el miércoles, volveremos a tener directo. Le daremos un repaso a las pruebas que nos quedan. Moy dará su retrovisor y todos felices y contentos por aquí. Moisés, muchísimas gracias. Caña. Vale, muchas gracias y gracias por invitarme. Gracias, un saludo, hasta luego. Un saludo, Caña. Hoy. Bueno, Avi, que lo dicho. Cuídate. Nos vemos la carrera, como dice Paco Galera. Cuídate mucho, dale mucha caña este fin de semana a 205. Nosotros nos iremos a Montoro, estaremos por allí cronometrando. Y bueno, la verdad es que nos ha quedado en el tintero un poco muy en la parte de organización de subida a Montoro. Ya le he escrito por aquí antes a Salinas que nos quedó la parte de organización de la subida a Montoro. Le estuvimos dando un repaso a toda la parte de la subida a Montoro. De todas maneras, me ha dado mucha pena cuando he visto hoy el comunicado del presidente, es decir, que se declara sin público la subida a Montoro. Público va a ver, porque la gente del pueblo le va a dar igual, creo yo. Pero me ha dado mucha pena porque Montoro es una subida donde siempre hay mucho público y yo nunca he corrido, pero he estado allí y he estado como si hubiera corrido y como la gente te arropa allí, en distintos sitios lo hacen, ¿no? Y la gente allí es maravillosa, la verdad. Yo la verdad es que Montoro a mí me encanta, es una subida que me encanta. Me gusta mucho, ya sabes por qué, vamos a casa de Santi. Para nosotros, para la gente de la cuneta, Santi es un tío de puta madre, yo lo digo abiertamente. Me da lo mismo, lo digo con todas las palabras porque lo siento de corazón. Creo que la cuneta tiene la gente que tiene porque es la que tiene que estar. La verdad es que yo estoy encantado con que Moy, ya lo he dicho, lo voy a repetir mil veces, esté aquí con nosotros. Para mí, la gente que tengo a mi alrededor, el equipo humano de la cuneta, es genial. No podría ser de otra manera. El que venga pasa por nuestro filtro. Y bueno, pues yo la verdad es que ir a subir a Montoro es ir a mi casa, a casa de Santi. Como te trata allí la gente, yo ya lo he dicho, que yo estoy loco por llegar a la llegada de Montoro y encontrarme otra vez con Pepe y con Chari, que ya veis que son dos personas que son de Protección Civil, pero que yo cada vez que voy allí, tío, a mí me encanta, yo la verdad es que no tengo palabras. Por aquí saludo a todos los que habéis estado por ahí esta tarde en el chat. Acaba de entrar tu amigo Francisco Mata, ¿vale?
señor Francisco Mata Panzuela, ha entrado ahora mismo, ahora que nos vamos. Daros las gracias a todos los que habéis estado por ahí. Ahora nos vamos. Sin vosotros. ¿Eh? Sin vosotros. Ahora, entrado, esto no, ahora que nos vamos, entrado, ¿no? Ahora que nos vamos, luego que lo vea entero, que lo dejamos en nuestro canal de YouTube. Sin todos los que habéis estado por ahí, todos los que nos seguís todos los jueves, esto no sería lo mismo, no sería posible ni tendría mucho sentido. Así que, Moy, nos despedimos ya por aquí del directo de hoy. El que como Francisco Mata Panzuela haya llegado a estas horas a ver directo, pues lo puede volver a ver completo. Moy, un saludo, nos vemos pronto en las carreras. Nos vemos, Javi, un saludo a todos. Adiós.